Estás en mute, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días. Otro webinar más de LatinoNet, sábado por la mañana. Mi último sábado despertándome temprano, son las 7 de la mañana para mí. Ya la siguiente semana, mañana nos cambia el horario, entonces ya me lo voy a poder levantar una hora más tarde para poder estar con ustedes. Pero bueno, aquí estamos con todas las ganas. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, Bruno. Ahorita ya platicaremos con él. Nomás comentarles, Lautaro y Pastor se van a estar conectando. Tienen algunos problemas para conectarse, pero en un ratito se van a conectar y los veremos hacia el final. Y sin más, me gustaría introducirles a Bruno. Déjenme lo agrego. Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Buenas a todos. Perdón por la tardanza. Pero estaba, sí. Estaba convencido que era que en una hora estaba tan tranquilo con mi mujer tomando un café y vi tu mensaje de ¿empezamos? Sí, sí, seguro. Y había hecho Bruno, mal los cálculos. Mil disculpas, lo siento mucho. No, mil disculpas nosotros también a la audiencia. Cambió la API de Meetup y parece ser que se están generando los Meetup con un horario erróneo. Lo bueno es que la gente sabe que todos los sábados nos conectamos a esta hora y entonces tenemos una buena cantidad de gente conectándose. Vamos a arreglar, por supuesto, ese problema que tuvimos con la API de Meetup. Pero bueno, aquí estamos. Y muchas gracias, Bruno, por la disponibilidad de conectarte una hora antes de lo que tú habías planeado. Te agradezco de verdad. No te hagas problema, por lo que te digo. Estábamos aquí. Tampoco hay mucho para hacer. Para los que no me conocen, vivo en Toronto. En un pueblito cerca de Toronto, en las montañas aquí en Canadá, y la semana pasada tuvimos un fin de semana espectacular, 17 grados, gente viviendo casi como si fuera primavera, verano, pero Canadá nos dijo, wait, todavía nos queda invierno, ha nevado, hay nieve por todos lados, no se puede salir, así que sí, no, me conectaba antes y bueno, hey, cosas que pasan con las APIs y con las zonas horarias. Yo tenía un amigo, muy buen amigo, que siempre me decía que el tipo de dato daytime es el más complicado del mundo, porque cuando te pueda dar un problema, te lo va a dar. Y mira. Y luego tenemos los horarios de verano, Daylight Saving Time, que les llamamos por acá, y entonces hace todo un desbarajuste. Bruno, permíteme quitarme el audífono por unos segundos, te voy a mostrar algo por acá también. ¿Tienen a dónde rodar la camiseta? ¿Cómo ves? Sí. Me pareció una iniciativa súper padrísima. Además de que la camisa tiene un diseño interesantísimo, me pareció una iniciativa muy interesante, porque han de saber que todos los revenues, todas las ganancias que tuvieron la venta de estas playeras fueron hacia una caridad. No recuerdo exactamente cuál, pero bueno. Me pareció muy interesante, además que pues es la que usa Scott Hasselman y Bruno, entonces dije, no, pues tengo que tenerla y me pedí la mía. Sí, yo creo que sea, no sé si se puede conseguir, no me acuerdo, tendría que buscar el link, si lo encuentro lo voy a compartir, o te voy a pedir que lo compartas ahí, porque sí, era una iniciativa muy buena, que además de ser .net, etcétera, iba, no me acuerdo lo que tú dices, a una non-profit, a una charity, y hey, bueno, y además la camiseta de esta tienda es una donde está muy bonita, a mí me gustó mucho, o sea, tiene buena calidad, sí sabes, ¿no? Que las camisas las venden por números, ¿no? Depende, sí, de la calidad con la que están, y es de, creo que es 3 o 4, es un número de buena calidad, entonces, y está bonita, a mí me gusta mucho utilizarla, y te vi que, vamos a platicar un poco antes de que empieces con tu plática, Bruno. ¿Cómo está esta iniciativa de Reactor? Platícanos qué está pasando con Reactor. Bueno, a ver, os cuento un poco. Yo trabajo en Microsoft desde hace 3 meses, parece que hubiese mucho. Me faltó esa introducción, Bruno, una disculpa. Permítanme decirles toda la trayectoria que Bruno tiene. Bruno es un former, de repente se me van las palabras también en español, fue un MVP. ¿Durante cuántos años fuiste MVP, Bruno? 14 o 15, nunca supe, porque en un momento nos cambiaron el año fiscal, por decirlo de una forma, y nunca supe si gané o perdí medio año, pero 14. Bueno,
una larga trayectoria como MVP y ahora ya empleado de Microsoft como advocated se dice, o evangelista, ¿no? Gente que está con la comunidad, gente que está tratando de platicar sobre las tecnologías y tratando de ganar adeptos. ¿Estoy equivocado, Bruno? No, tal cual. Y como tú dices, yo siempre he estado en el mundo de Microsoft, siempre he trabajado en consultoría con tecnologías. He sido programador .NET desde el 2000, desde las primeras betas. En los últimos años hago más Python y C++ que .NET, pero sigo teniendo mi corazoncito ahí. Y hace unos años, perdón, el año pasado surgió la oportunidad esta de pasar a Microsoft a este puesto que es Advocate, que es lo que tú dices. Mi rol es centrado en algunas tecnologías y específicamente en Canadá, ver cómo podemos ayudar a las comunidades. Para esto Microsoft tiene una serie de lugares físicos en el mundo que se llaman los Reactors, que son como oficinas separadas de las oficinas reales de Microsoft para hacer cosas con comunidades y que, bueno, hay en Toronto, Seattle, Nueva York, Sao Paulo, Londres, San Francisco. Hay 10 o 12, hay varias. Pero claro, cuando llegó el tema del COVID, lo de ir a un sitio face to face, hacer cosas con comunidades fue complicado, así que empezaron a hacer todo en virtual. Y bueno, mi rol, si bien es ayudar a las comunidades en Reactor, también mi rol es ayudar a que el Reactor conecte donde no tiene llegada. Por eso estoy haciendo muchas cosas para Latinoamérica, como por ejemplo esto que hacéis vosotros, también desde ahí del Reactor tratamos de, si hay alguien que necesita una plataforma para hablar, para comunicar, yo el Reactor está, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo podemos, no sé, buscáis a alguien de producto? Por ejemplo, aquí en LatinoNet, ¿queréis en algún momento invitar a alguien del equipo de F-Sharp? Porque está bueno y es divertido y es algo diferente. Y los programas de C-Sharp, no. Hey, parte de mi trabajo sería ver si podemos conectar ahí a la gente para ayudar a una comunidad. O una comunidad que quiera hacer algo. Mi trabajo hoy por hoy, siempre que he sido muy técnico, es ayudar a las comunidades y ver qué necesitan. Y una parte importante también es traer el feedback de esas comunidades. No solamente feedback técnico, que es lo que más solemos hacer los que somos MVPs, siempre tenemos sugerencias, / quejas, / mejoras sobre productos, sino también decir, hey, todo el mundo está en, no sé, en Discord. ¿Por qué no tenemos un canal oficial gigante de C# de Discord? Por decir algo, ¿no? Y bueno, yo llevo ese feedback, yo soy la persona de que cosas como esas las trato de comentar internamente en Microsoft y ahí tratar de hacer que las cosas funcionen, de que las cosas... ¿Y también estás en la parte de ejecución o solamente es en la parte de sugerencias? A ver, hace 3 meses que estoy y es tan grande que yo no soy tanto de ejecución, salvo un par de cosas puntuales que me he sumado porque quiero estar ahí. Es un modelo gigante el que queremos... A ver, Microsoft es como una gran compañía que tiene un montón de mini compañías dentro, o sea que en la parte de ejecución no estoy tanto en el día a día. Lo que sí, es fácil por ahí llegar a la persona que tiene voz y voto como para transmitirle algo. Por ejemplo, hace los chicos de los Student Ambassadors, son como una especie de MVP pero para universidades, de Colombia, Bolivia, Ecuador, de Latinoamérica, querían un par de cosas, tenían algunas ideas y, bueno, tienen su contacto directo con los de Microsoft, pero yo también, de alguna forma, empecé a trabajar y a conectar con ellos. Y ahora es un grupo grande y lindo de gente que está interesada en ver cómo pueden llevar más contenidos de Office 365, .NET, programación, etcétera, a las universidades. Yo no estoy específicamente en el haciendo eso, pero sí trato de ayudar a que, hey, mira, esta gente, por ejemplo, en Bolivia tienen este tipo de... Así lo viven, que es diferente como lo vive la gente en Uruguay, o en Chile, o en México, o en Colombia, o en Nicaragua, o en Ecuador, o en Santo Domingo. Hoy por hoy mi papel es más que nada conectar gente y ver cómo podemos hacer. Que es súper divertido, ¿no? Porque por lo general cuando yo trabajaba en tecnología era muy técnico, me gustaba la parte de las comunidades, pero ahora que estás dedicado a eso, es un challenge interesante, ¿no? Esto es algo que, vale, todo lo que he aprendido en 20 años de .NET, bueno, ¿cómo lo aplico acá? Pues, no sé, es algo interesante. Excelentísimo. Me podría quedar platicando todo el día contigo, Bruno. Demasiadas preguntas, demasiados comentarios. Pero bueno, estás el día de hoy aquí para platicarnos sobre qué, Bruno.
Vamos a hablar un poco de Azure Machine Learning. Vamos a hablar de uno de los productos más interesantes que creo que tiene Microsoft hoy por hoy, porque es una plataforma súper completa. Y con .NET, ¿qué podemos hacer con .NET? Que se va haciendo, porque voy a ser completamente sincero, como dicen en inglés por aquí, full transparency, transparencia total. En el mundo de Machine Learning, hoy por hoy, está dominado por Python. Un poco más, poco menos, tienes que aprender Python. Los que somos programadores .NET tenemos una barrera de entrada interesante ahí, porque es un lenguaje que es fácil de aprender, pero tienes que aprender plataformas, frameworks. Al final, el lenguaje es lo de menos, sino que es todo lo que pasa por detrás. Pero en el mundo .NET también tenemos opciones como Machine Learning .NET, algunas integraciones que tenemos con Azure Machine Learning que hace que podamos hacer cosas y solucionar problemas y conectar un poco. Muchos de estos productos estaban en beta y ahora son preview. Hay algunos que están en preview, pero que tienen un camino a seguir. Así que, bueno, voy a comentar un poco sobre qué se puede hacer en Azure Machine Learning y luego qué podemos hacer con .NET. Excelente. Yo te conocí precisamente con tu plática en Reactor, que estabas hablando precisamente de este mismo tema con Python. Y recuerdo muy bien en ese, ¿cuándo lo hacemos en C Sharp? Y me dijiste, luego lo platicamos. Y dije, no, entonces déjamelo con Chavo, como decimos en México, para que nos dé esa plática en LatinoNet. Y aquí estás. Te agradezco de verdad el esfuerzo por estar acompañándonos el día de hoy. No te quito más tiempo. ¿Te parece si ya veo que ya estás compartiendo tu escritorio? Voy a dejar este para acá arriba. Ahí tengo mis slides. Ahí estamos. Perfecto. Y un detalle importante. Le estoy echando un ojo a los comentarios. Así que si alguien veo aquí que está Pablo, Jonathan, Carlos, Infotips. Dame el espacio para saludar a cada uno de ellos. Nos gusta en LatinoNet estar atentos al chat. Carlos Iván, buen día, saludos. Desde tempranito está Carlos acompañándonos. Infotip dice, saludos Inge. De repente, si utilizan nombres así, si nos ponen por adelante en los saludos, ¿cuál es su nombre? El retorno va a ser más personal. Pablo, me imagino que conoces a Pablito. Pablito, todavía nos debes una plática por acá. Jonathan Martínez, saludos desde México. Pablito, creo que ya están pláticas contigo, Lautaro, para el siguiente mes, ¿verdad? Bueno, por ahí vemos. Carlos Iván, rol en el link. Hablamos de varias cosas, Carlos. Si nos extiendes exactamente cuál es el link, yo me hago la tarea mientras Bruno está haciendo la plática de buscar ese link que nos estás pidiendo. También nos está acompañando Dix Robbie. Hola, buen día. Y mira, más gente le gusta participar. Saludos, Arturo Castro. Pablo dice, en abril vamos a estar. Qué bueno que ya te estás apuntando. Sí, porque ya estamos preparando la agenda de abril, señores. En fin. Pues por ahí está. Bueno, van a ir saliendo más. Los dejo para el siguiente espacio. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Bruno, no sé si te gusta que te interrumpan. Creo que sí, cuando hay preguntas. Sí, aparte acá tenemos un espacio grande de mucho tiempo. Por ahí cuando es más acotado, prefiero ir por el contenido. Pero sí, cuando en algún momento tú veas que hay alguna pregunta, yo los estoy viendo también. Yo la voy a leer y voy a comentar. O si muestro, tú la traes a la pantalla de presentación, también la veré ahí. Perfecto. Encantado en tratar de ayudar en lo que sea, porque como os digo, yo esto es casi mi día a día. Y hey, si puedo responder, genial. Si no puedo responder, prometo, intento tratar de traer la solución. Y si es feedback o lo que sea, hey, mejor todavía. Excelente. Bruno, te agradezco otra vez nuevamente y te dejo el espacio para que nos platiques sobre lo que vienes a hablar el día de hoy. Éxito y gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues, hey, veo mucha gente, muchos comentarios, bienvenidos. Ya hemos hablado un poco de quién soy. Estoy acá en Toronto, pero he nacido en Argentina. Esa parte me olvido de comentarla. Yo nací en Argentina, me mudé con mi mujer a España hace 16, 17 años y hace 6 años nos vinimos para aquí, para Canadá, con toda la familia. Así que tengo un acento un poco raro y un par de sesiones que he hecho en el Reactor siempre uso excusas de hablar de ardillas y animales que hay aquí para hablar de IoT o de Machine Learning,
mis especialidades técnicas, por decirlo de alguna manera, siempre han sido programar en .NET y en los últimos años también mucho C++ y Python, y me gusta mucho la parte de AI y la parte de IoT. Poniendo todo esto junto, pues una de las herramientas fundamentales que tenemos en el mundo de Microsoft es Azure Machine Learning, que es una plataforma para hacer Machine Learning que es completa. Nos da todo. Podemos manejar todo el ciclo de vida de todos los proyectos de Machine Learning. Datos, compilación de modelos, publicación de modelos, seguridad, pipelines para publicar. Hay de todo ahí. Como decía al principio, por lo general todo esto lo solemos hacer se suele hacer mucho en Python, pero hay cosas que se pueden hacer en .NET. Hay cosas que podemos hacer con Machine Learning.NET, con Model Builder, y voy a mostrar un par de productos que están en beta ahora, pero que llegarán luego a Machine Learning.NET. Así que hoy principalmente voy a mostrar cómo podemos hacer desarrollo usando un diseñador visual. No he puesto el screenshot acá porque quería probarlo primero y, bueno, funciona. También mostrar un poco cómo vamos a hacer desarrollo en Visual Studio con Model Builder y Machine Learning.NET, y cómo podemos hacer notebooks, que es un concepto muy interesante, que se usa mucho Machine Learning, con .NET. Así que yo, por lo general, suelo contar un poco qué voy a hacer. Aquí es las 3-4 cosas que veremos. Lo de Functions, olvídenlo. Voy a usar lo de Functions, pero más que nada como excusa para ver cómo podemos embeber Machine Learning en cosas que hacemos en C#. Me gustan las funciones porque son una pieza de código muy pequeñita que no requiere mucho, que se puede desplegar rápido y se puede usar rápido, pero vamos bien en el camino cómo podemos, por ejemplo, sin ser expertos en Python o en Machine Learning, podemos hacer proyectos de library de datos, podemos trabajar con diseñadores, podemos hacer auto Machine Learning y un par de cosas más. Antes de empezar, como siempre, los que me conocen, van los 3 minutos de mi speech. Perdón por las demos, son malísimas. Perdón por los chistes, que son peores. Es lo que tiene esto, y mi excusa para hacer esto son las ardillas. Yo uso, este es el patio de mi casa, esto es lo que veo en mi día a día, ardillas que vienen y comen. A las ardillas no les importa si es de día, si es de noche, si estamos en verano o en invierno, ellas vienen a buscar comida. Acá pueden ver cuando está nevando en una de las cámaras. Y yo lo que hice hace un tiempo, les puse un comedero que era de pajaritos, pero le puse ahí sus nueces, sus almendras, su comida. Y como soy muy friki, como soy muy geek, pensé, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer algo techie para ver cuántas ardillas vienen por día, etcétera? Entonces creé un proyectito con Azure IoT, que básicamente tiene una serie de sensores, y cuando viene una ardilla y se acerca a la mesita para comer, mando una señal a Azure IoT y empiezo a tener, aunque sea, sé cuántas veces vienen ardillas por día, pero ese fue el momento en el que dije, ¿qué más puedo hacer? Carlos, ya te cuento lo que es el reactor. Cuando termine esto, cuento ahí qué es el reactor. A partir de ahí, cuando tenía esto, me di cuenta que no solamente vienen ardillas, vienen también mapaches, pájaros y todos los animales que hay aquí en la selva de Canadá. Entonces, empecé a ver, bueno, ¿cómo puedo hacer para identificar estos animales? Si pongo una cámara, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para básicamente ver si tengo una ardilla o un mapache o lo que sea? Y bueno, ahí entra el mundo de Machine Learning, de lo que es el Computer Vision, donde básicamente puedes entrenar modelos a partir de imágenes, tienes tu set de imágenes, y con estos modelos puedes empezar a entrenar, con estas imágenes digo, perdón, puedes entrenar un modelo, y el modelo este básicamente lo que va a hacer es una caja donde tú le vas a pasar una imagen, y si lo has entrenado para que diferencie ardillas de mapache y de pajaritos, te va a decir, esta imagen que me has pasado, estoy un 20% seguro que es un mapache, un 30% que es un pajarito y un 9% que es una ardilla. Queda en nosotros como desarrolladores luego, hey, 90% de ardilla, esto debe ser una ardilla. Para hacer esto, hay un montón de herramientas. Yo hice varias sesiones en el reactor donde mostré, por ejemplo, y les voy a mostrar si queréis aquí rápidamente, el canal de YouTube de Reactor. Yo mostré, hice un par de sesiones donde, déjame que muestre esto aquí, ya luego compartimos el link. ¿Está? Esta es una de las sesiones que hice donde mostraba cómo hacer todo el proyecto de IoT para alimentar las ardillas. Vamos a poner por aquí, esto está filmado por ahí por enero, y muéstro todo, y déjame que muteo esto.
Entonces aquí voy contando y todo esto lo hago bajo la red de Reactor. Aquí en el canal de YouTube de Reactor pueden ver que no solamente pongo videos yo, sino que muchos advocates, muchos MVPs, muchos estudiantes, mucha gente de tecnología. Pablo ha pasado por ahí, Jorge va a pasar por ahí también en un futuro cercano. No me acuerdo qué fecha tenemos contigo, pero también va a ser en las próximas semanas. Hablamos de esto. Y yo hablo varias veces, no lo voy a buscar aquí, porque no lo voy a encontrar en un montón. Yo hablé varias veces sobre cómo hacer proyectos de Machine Learning para identificar, utilizando diferentes herramientas, utilizando Custom Vision, que es una plataforma para hacerlo, que es de parte de los Community Services en Azure, utilizando Love, una herramienta de escritorio, pero también podemos hacer reconocimiento de imágenes con Azure Machine Learning. Y estas son mis slides. Y hasta acá llego con las slides. Poco más voy a hacer. Las siguientes slides son, en el caso que me fallen las demos, que me pueden fallar, tengo una serie de videos donde muestro cómo hacer todas las cosas, porque, detalle importante, hasta el día de ayer, la cuenta donde tenía todas las demos estaba, la tenía, me había pasado el límite de la cuenta de Azure en la que tenía. Aquí pueden ver, por ejemplo, el fabuloso screenshot que tengo de mi cuenta, donde me habían deshabilitado porque me había consumido todo el crédito que tenía. Pero, detalle interesante, se habilitó esta mañana he visto yo antes de empezar esto, he visto que estaban casi todo ahí, así que voy a empezar a ver, si no, muestro las demos en grabadas. Pero, para responder, ¿qué es el Reactor? Es una red de Microsoft orientada a las comunidades. Hay oficinas por todos lados. Tenemos 12 oficinas en el mundo y en cada oficina hay un advocate como yo, tratando de hacer charlas y de conectar con las comunidades. Pero también invitamos a gente que no está físicamente aquí, como Pablo o como algunos otros que han pasado, para que nos hablen de tecnología y cuenten algo. Y hay charlas de nivel 100, muy de introducción, charlas de nivel 400, muy heavy. Hay charlas no solamente de tecnología, sino de carrera profesional. Es de todo un poco. Si alguien quiere saber más, escríbame por Twitter. Mi Twitter es @elbruno y suele ser el mejor lugar para conectarnos. Dicho esto, dicho una intro bastante larga, pasemos a Azure Machine Learning. ¿Qué es Azure Machine Learning? Pues, Azure Machine Learning, lo que hacemos es, lo recomiendo a la gente, navegar ml.azure.com y pueden llegar básicamente al estudio, que es la plataforma completa. Lo pueden probar gratis, se puede probar con una licencia de Azure. Luego voy a buscar, están por ahí en los recursos, en los links de la sesión, cómo sacar una cuenta gratis. Pero lo bueno que tienes es que cuando entras a Azure Machine Learning, lo que vas a ver es el entorno de trabajo, y el entorno de trabajo es donde podemos ver, es donde tenemos todo lo necesario para, como decía antes, hacer proyectos de Machine Learning. Entonces, voy a hacer un repaso rápido sobre las tres grandes partes que tenemos aquí. Por un lado, tenemos herramientas con las que podemos definir procesos o definir código o definir lo que queramos para entrenar modelos de Machine Learning. Tenemos notebooks, que es lo que comentaba antes, que son básicamente código en modo script, en modo secuencial, en Python o en R. Hay .NET dando vuelta por ahí. Ya os mostraré luego cómo se puede hacer. Tenemos AutoML, Automated Machine Learning, que es básicamente un nivel casi como arriba del entrenamiento formal en Machine Learning, donde los programadores, los expertos en Machine Learning, definen cómo se toman los datos, cuál es el algoritmo que se va a utilizar para entrenar al modelo, cómo se configura este algoritmo y cómo se saca el modelo. Auto Machine Learning, AutoML, lo que trata de hacer es, básicamente, a partir de un set de datos y un problema que queremos solucionar, se empiezan a ejecutar, se empiezan a entrenar modelos con diferentes características, diferentes configuraciones, y al final de una serie de tiempos o una serie de métricas que definamos nosotros, AutoML va a decir, mira, he probado este problema con estos 10 modelos, el que mejor funciona es este. Entonces, nos saca un poco de arriba la necesidad de conocer mucho cómo hacer el fine-tuning, el tuneo finito, el detalle de detalle para entrenar los modelos. También tenemos la capacidad de hacer, si no sabemos código, si queremos hacer algo sin conocer, por ejemplo, Python, también tenemos un diseñador gráfico, que lo voy a mostrar ahora, que está bastante bien porque es básicamente conectar cajitas, muy parecido a Scratch, y cuando conectamos cajitas, cuando conectamos nuestras cosas, podemos decir, toma los datos, haz un split de los datos para tener datos de entrenamiento y de validación, utiliza este algoritmo,
haz esto, haz lo otro, está bastante bien porque es de conectar. Hay que saber un poco de cuáles son los pasos de Machine Learning, pero está. Con esas son las herramientas que tenemos como autor, como que, con los que podemos generar modelos. Pero también tenemos otra serie, otro grupo aquí, que es cómo vamos a manejar, por ejemplo, nuestro set de datos. En el mundo de Machine Learning, los datos son muy importantes y podemos tener un dataset que tenga diferentes versiones. Yo estoy entrenando un modelo con una versión, pero como tengo una versión nueva de los datos, quiero reentrenar el modelo. Entreno el nuevo modelo, si por algo falla, hago un rollback a la versión anterior con los datos iniciales. Tenemos todo un manejo de datasets que es genial. Por cierto, todo lo que vemos aquí por detrás está todo montado en, si conocéis Azure, en todo lo que son servicios de Azure. Tenemos data stores, tenemos blobs, todo esto son máquinas virtuales, AKS, Container Registry. Todo esto es una capa orientada para profesionales de Machine Learning que usan muchos recursos de Azure. Después tenemos experimentos, que son básicamente cuando hago algo, quiero entrenar un modelo para identificar ardillas, y le doy que se entrene el modelo, se genera un experimento que se va a ejecutar, pipelines, que son, por ejemplo, en Azure Machine Learning, cuando defino un problema y empiezo a ejecutar, a entrenar modelos con diferentes configuraciones, la pipeline es la que se encarga de orquestar cada uno de estos pasos y luego evaluar. Es una pipeline de pasos que tenemos ahí, lo mismo que un designer, son pipelines. Cuando entreno un modelo, tengo un repositorio de y lo publico, tengo un repositorio de modelos. Esto es súper importante porque puedo en cualquier momento tener versiones o puedo tener acceso, puedo manejar seguridad. De nuevo, aquí tenemos todo lo que podemos pensar en el mundo de manejar un asset, APIs, versiones, seguridad, etcétera. Lo tenemos aquí para modelo e inclusive tengo acceso a crear endpoints. Si yo entreno un modelo para diferenciar ardillas de mapaches y quiero ponerlo en producción, por lo general, lo que hago es este modelo, que es básicamente, como comenté antes, una caja negra, entra una imagen y sale una serie de datos para decirme si es un ardillo, un mapache o un pajarito. Esto es un fichero, se lo suelo dar a unos desarrolladores, a unos programadores que lo van a embeber, por ejemplo, en una aplicación web, con un endpoint, con una API web, y que cuando alguien haga un post a esa API web y ponga la imagen, devolverá un JSON con esos datos. Bueno, aquí el endpoint lo que hace es publica el modelo. Nos ahorramos todo eso y podemos publicar el modelo con AKS, por ejemplo, también que tenemos aquí, y manejar seguridad, manejar todo lo que tenemos ahí. O sea que podemos hacer casi básicamente todo desde Azure Machine Learning sin tener mucha necesidad de conocer todas estas otras partes, que si no, manejar diferentes versiones de datos en el cloud se puede, pero tenemos que armarlo y cuesta. Lo mismo con generarte un contenedor de Docker y publicarlo para que esté en la web. Bueno, todo esto se maneja desde aquí. Pero claro, también hablé varias veces sobre que todo esto que estamos haciendo al final usa recursos. Para entrenar un modelo tenemos que tener máquinas virtuales o máquinas o algún tipo de contenedor donde se empiece a ejecutar estos algoritmos que van a generar este archivo que va a permitir identificar imágenes. Para hostear, no sé si se dice hostear, pero para hostear estos modelos que van a estar en estos endpoints en AKS, necesitamos una infraestructura para hacer el hosting de estas cosas. Pues bueno, en toda la parte de Manage tenemos acceso, por ejemplo, a ambientes, donde yo puedo decir qué puedo tener. A Compute, puedo definir aquí qué quiero usar. Acá en Compute es donde nuestra tarjeta de crédito se pondrá feliz o no, porque aquí es donde voy a decir, bueno, mis máquinas virtuales las quiero tener con pequeñitas, con, no sé, con 4 cores, 8 GB de RAM y poquito disco, o puedo irme a unas Tesla, máquinas de la muerte, que salen no sé cuántos dólares la hora, gigantes, miles de cores, 256 GB de RAM o más. Y, bueno, es la parte de compute, pero manejamos todo desde aquí. Lo importante es que todo se maneja también desde aquí. Es muy fácil para las personas que están trabajando en un único entorno tener una visión de qué vas a hacer, cómo lo vas a desplegar, cómo lo vas a implementar, y otra parte, ¿cuánto te va a costar? Esta es la parte en la que empiezan a ser importantes los dólares. También manejamos de aquí los data stores, básicamente lo que comentaba antes. Tenemos datasets con datos, pero todo esto, ¿dónde vive? Viven stores. ¿Y estos stores qué son? Son parte de blobs de Azure. Bueno, aquí manejamos cómo son los data stores. Tenemos proyectos de data labeling e inclusive entre diferentes suscripciones podemos usar Synapse. Yo esto no lo he usado mucho, no lo conozco, pero si tenemos una suscripción que tiene un montón de datos, plus algunas analíticas, entre dos diferentes suscripciones de Azure podemos usar Synapse para cruzar estos datos.
Prometo porque ya me han preguntado algunas veces, ya creo que van una o dos veces que me preguntan y lo vuelvo a prometer. Tengo que dedicarle más tiempo a la parte de Synapse para ver cómo realmente se integra aquí, pero lo que quiero que se queden con la idea es que en Azure Machine Learning Studio, ml.azure.com, es básicamente el punto de entrada donde vamos a tener todo lo necesario para hacer nuestras soluciones de Machine Learning. Ya bien seamos principiantes, aficionados como yo o profesionales. Está todo puesto aquí. Entonces, con esto dicho, con esto comentado, ¿cuál es el ABC de una solución de Machine Learning? Pues una solución de Machine Learning, como comentaba aquí en esta slide, pues comienza con los datos. Empezamos a preparar los datos. ¿Qué significa preparar nuestros datos? Limpiar los datos, eliminar duplicados, definir si tenemos, por ejemplo, datos tabulados en archivos gigantes, cuáles son las columnas que necesitamos y cuáles que no, definir los tipos de datos, hay un montón de ver que los datos sean coherentes o no, hay un montón de acciones que se hacen en preparar los datos. Para esto es que yo puedo venir, por ejemplo, aquí a mis datasets y generar datasets, por ejemplo. Yo lo que voy a, dejando que se os muestre rápidamente, lo que voy a usar hoy son, tengo un montón de datasets de pruebas, vamos a Machine Learning. Tengo datasets. Por ejemplo, estos datasets son. Acá tengo un Windows 11, que por ahí nos vuelve locos con sus. Con el menú contextual. Pero a ver, ¿dónde se ha abierto? Aquí está. Pues aquí tengo un dataset que es de Wikipedia, que es casi que el ABC de lo que hacemos nosotros para usar este tipo de cosas, y que tiene dos columnas. Para ver básicamente si un texto es tóxico o no, tenemos sentiment con unos y ceros, ceros y unos, y luego tenemos el texto. Hay diferentes versiones de este. Todo esto se puede entrar a Wikipedia y lo buscan ahí. Esta es una que me gusta a mí porque es chiquitita, son 250 líneas, dos columnas, y nos puede servir como un ejemplo para entrenar un modelo. También podemos agarrar, por ejemplo, este, que son 17 megas, ya tenemos más datos aquí, y este tiene, ¿cuántas columnas tenemos aquí? Tenemos 40.000 columnas, 40.000, perdón, 40.000 filas, 40.000 rows, y tenemos más columnas. Tenemos, por ejemplo, un label que va a decir si el comentario es tóxico o no, tenemos una revisión, el comentario, qué año se hizo, qué usuario lo hizo, y un par de datos más. Lo bueno de esto es que cuando yo lo tengo, lo descargo, por lo general lo trabajamos en local, pero la idea con machinelearning.net Machine Learning, perdón, con Machine Learning Studio, es que yo pueda generar datasets a partir, por ejemplo, de estos archivos. Entonces, yo lo que puedo hacer es generar datasets aquí, desde archivos locales, desde data stores, desde archivos webs, desde Open Datasets. Open Datasets es un repositorio público donde podemos encontrar un montón de datasets gratis, por ejemplo, con imágenes, con datos, etcétera. Entonces, yo podría venir acá, voy a generar un dataset nuevo. Y acá tenemos, por ejemplo, datos de diabetes, datos del 2010 de cuánta gente vive por zip code en Estados Unidos, este que es un clásico, que es cuánto cuesta un viaje en taxi y limusinas, un registro de precios y tipo de coche, cantidad de pasajeros, etcétera, en taxis y limusinas en Estados Unidos, en Nueva York, hay un montón. Si yo vengo aquí a Wikipedia, creo que no estaba en Wikipedia. Voy a comments, tampoco tengo commodities, no, pero hay varios para ver acá que podemos hacer. Yo podría agregar, podría poner, por ejemplo, safety data de Seattle, etcétera, y podría generarlo aquí. Yo no voy a usar uno de estos públicos, voy a crear uno de un archivo local. Vamos a poner de nombre latino net Wikipedia, dejando que vea el nombre completo, voy a ver esta, stocks 40.000, era el que tenía todos los 40K de información, de los 40K de filas con información. Voy a decirle siguiente y voy aquí en este momento a decirle, bueno, ¿dónde quiero guardar esto? Tengo una serie de data stores, tengo las ardillas aquí, vamos a guardar una que viene por defecto y vamos a subir el archivo. Cuando subo el archivo, son 17 megas casi, va a tardar un segundito en subirlo. Y una vez que está subido, lo va a parsear para tratar de entender la estructura. Y como yo le he dicho que era un CSV, que estaba un archivo delimitado con los campos están separados por tabs, me va a empezar a mostrar
me empezaba a mostrar los datos. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que mostraba antes en Notepad++, tenemos un numerador, tenemos un contador de filas, 1, 2, 3, el label, si es 0, 1, la revisión, los comentarios, el año, etc. Tengo un montón de archivos, un montón de datos aquí. Luego, puedo empezar a decir, bueno, de todo esto que has hecho el upload, de todo esto que has subido, pues, ¿cuáles son para mi dataset los datos que tienen sentido? Pues el label sí lo necesito, la revisión tal vez no, el namespace que dice el artículo del usuario no me hace falta, un sample tampoco me hace falta. Aquí empiezo a trabajar sobre los datos. Yo no necesito toda esta información. Necesito un par de columnas nada más que son las que me van a servir para trabajar. Y luego aquí, cuando ya lo tengo listo, le puedo decir que me haga un profile, lo voy a subir, ya tengo el nombre y todo, y que me haga un profile del archivo. ¿Qué es hacer un profile? Pues básicamente me va a decir para cada una de las columnas cuántos datos hay, por ejemplo, en el tóxico o no tóxico, me va a empezar a decir, pues mira, tienes un 50% de comentarios tóxicos y no tóxicos, y van variando así durante el tiempo, me analiza el archivo para que yo lo pueda ver. Importante en este momento, todo esto que estoy haciendo yo aquí, en Machine Learning Studio, la mayoría de las cosas luego las voy a mostrar cómo las podemos hacer en nuestro queridísimo Visual Studio 2022, que estoy usando yo aquí. Así que dadme un poco de tiempo porque quiero que veáis cómo esto que se hace en la web tiene sentido también hacerlo en Visual Studio y podéis ver hasta qué modelo se hay. Ya he generado el dataset. Aquí está el dataset, 40.000. Lo tengo con todas las cosas y ya lo podría empezar a utilizar. Ya podría irme, por ejemplo, aquí al Designer, que es lo que comentaba antes, que tenemos modelos visuales para trabajar. Y tengo una serie de templates. Acá tengo templates para hacer, por ejemplo, clasificación de datos, que ya lo voy a mostrar después. Binary Classification, que es lo que queremos hacer si queremos analizar comentarios para ver si son tóxicos. Bueno, si son tóxicos o no tóxicos. Y tenemos un par más. También lo puedo hacer, puedo generar uno en blanco, sin nada. Pero voy a tomar este, que es el de Binary Classification. Y vamos a ver, porque nos ahorra tiempo, y yo lo elijo siempre, en el Designer suelo recomendar que agarréis uno de los que ya existen para entender cuáles son los pasos y digamos cuáles son los pasos. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué queremos utilizar, qué compute queremos utilizar. En este caso, el compute que quiero utilizar se está ejecutando, está haciendo el preview, así que lo voy a esperar que se termine de ejecutar porque está haciendo el profile del archivo que he subido. Luego empezamos a ver cuáles son los pasos de lo que está haciendo acá. Empieza con un dataset de datos y tiene muchísimos datos en este dataset. En este caso es un censo sobre el income de los datos. Si yo hago un preview de data, vamos a ver acá que tenemos edad, tipo de trabajador, tipo de educación, no sé muy bien qué es esto, si está casado o no está casado, el marital status, la complicación. Tenemos un montón de datos y conecto lo que hace este script es. Dice, voy a seleccionar una serie de columnas, no las necesito todas, algunas que necesite. Voy a hacer un filtro con las columnas para decir cuáles son las columnas con las que voy a empezar a trabajar. Y luego voy a hacer un split de los datos. Este es muy, muy simple. Voy a hacer un split de los datos donde voy a agarrar y voy a decir, voy a poner un 50% para entrenar y un 50% para validar. Es importante, como tenemos muchos datos y vamos a hacer un entrenamiento sin tener datos de training, que hagamos un split 80-20, 70-30 o 50-50, para cuando entrenemos un modelo, luego validar que el modelo tenga sentido. El siguiente paso es entrenar el modelo, perdón, es entrenar el modelo. Voy a utilizar acá un Wabbit Model. Por cierto, todo lo que hacemos en Azure Machine Learning, o básicamente en Azure Machine Learning Studio, puedo ir a la documentación, puedo abrir su Component Information y tengo siempre un Learn More. Si queremos aprender más sobre Azure Machine Learning, podemos venir aquí. Truco que ya lo deben saber, pero lo comento como siempre. Cambiamos la localización por EGS y tenemos nuestra documentación en el Global Wabbit en español para ver qué es el modelo, cómo funciona, cómo se configura, cómo se da que preparar los datos para utilizarlo al principio, etc. Dejadme que cambie. Lo tenía en
tema lo tenía en claro, que se lee mejor cuando comparto pantalla, perdón, pero se me ha cambiado de nuevo, cosas que tiene hacer las cosas a último momento. Pues bueno, como decía, acá tenéis todo para ver cómo funciona esto. Si queréis ver cómo funciona, vuelva, a ver si vuelvo al mismo sitio. Si queréis ver cómo funciona el... Aquí está, vamos a poner la instancia de computación, exactamente. Si queréis ver cómo funciona el split, también lo mismo. Component Information, Learn More. Vamos a abrir un nuevo tab, así nos salgo de aquí. Y aquí podemos ver, cambiamos el... Y aquí podemos ver cómo se dividen los datos. Las traducciones son automáticas, así que hey, hay que tratar de ser, tener un poco de paciencia, pero básicamente explica qué hace este componente. Todo lo que hacemos en Azure Machine Learning lo tenemos ahí. ¿Y cuál es nuestro, cuáles son los pasos? Como comentaba, tenemos una serie de datos iniciales, definimos campos de entrada, hacemos un split para entrenar y para validar, entrenamos el modelo y luego lo validamos. Lo validamos con este split que tenemos de los datos, 50 y 50, validamos el modelo y luego hacemos la evaluación al final. Acá hace un par, un poco de limpieza, etc. ¿Qué pasa? Yo recién os mostré que acá tenemos un montón de datos. Tenemos, está en un data store y si me vengo aquí y hago el preview de datos, tenemos, teníamos edad, work, class, etc. Si yo quiero usar mis datos, pues puedo eliminar esta columna, me voy a datasets. El dataset que he agregado recién, lo tengo aquí. Fíjense que tengo también versión 1, que es la que es importante. Entonces, me puedo venir aquí, generarlo, ponerlo aquí. Perdón, esto voy a empezar a poner pequeñito, que me está empezando a molestar. Lo conecto y ya casi que funcionaría. ¿Qué pasa? He cambiado las columnas. En el otro dataset tenía un montón de columnas. Tengo que venir aquí. Voy a ver que las columnas edad, no me acuerdo, las otras, educación, etcétera, no existen. Las voy a ver en rojo. Entonces, tengo que ir a empezar a borrar todas estas columnas y agregar las que yo he puesto. En realidad, para todo lo que voy a hacer, tampoco necesito tanto. Yo quiero analizar comentarios. Entonces, voy a decirle que voy a usar el label, que era el 0 o el 1, para ver si el columna era tóxico o no. Voy a usar el comentario y nada más. Con estas dos ya me sirve. Lo siguiente que voy a hacer es mi script en Python. Y perdón, vamos a hacer un poco de Python. Vamos a decirle que la columna label se llama label y no me acuerdo cómo se llama la otra, la anterior, y comment se llama comment. Entonces, vamos a hacer label y este es comment. Y con esto ya es básicamente desconfigurado. Tendré que hacer un par de cositos más, pero con esto ya he cambiado este modelo. Este ejemplo que venía para hacer una predicción de dado income, vamos a cambiarlo para que sea un Wikipedia 40K toxic comment prediction. Ya lo tengo, lo puedo grabar y en este momento ya lo podría inclusive ejecutar. Yo, si le doy a publish aquí, puedo seleccionar un pipeline. Tengo diferentes como categorías. Puedo crear uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo que sea Wikipedia 40K toxic comment. Y lo voy a hacer. Si hay un fallo que no continúe y le doy publish, esto lo que va a hacer es generar todos los pasos necesarios para empezar a ejecutar esto y ya vamos a ver en algunos segundos cómo se empieza, cómo se empieza a ejecutar. Vamos a ver aquí, Wikipedia, equivocado, creamos nuevo, Wikipedia. Okay. Toxic. Un paréntesis, que si no después se me mezclan las demos. Perfecto, y que no continúe. Le doy un submit, me equivoqué antes, lo publiqué, no lo quería publicar, lo quería poner en que funcione. Y aquí vamos a ver que empieza a hacer el running. ¿Qué hace el running? Pues genera un pipeline, que son toda serie de pasos. ¿Cuáles van a ser nuestros pasos? Pues los que vemos aquí. Aquí puedes ver que está preparando esto, luego lo ejecutará y empezará a funcionar.
Voy a probar algo nuevo. Yo por lo general muestro todo aquí en Azure.net, pero la idea de lo que voy a hacer hoy es voy a mostrarlos cómo lo va haciendo en .NET. Aquí ya podemos empezar a ver que está en Machine Learning, digo, Studio, en Azure Machine Learning. Y voy a mostrarles ahora cómo haríamos lo mismo en Visual Studio. Si tiene sentido o no, espero vuestro feedback, espero que os guste, pero también quiero mostrar que todo esto que hacemos aquí, que es muy científico de datos, lo podemos hacer casi sin tirar línea de código en Visual Studio. Entonces, Visual Studio 2022. Si tenéis algún comentario, alguna idea o lo que sea sobre esto, por favor, dejadme en los comments y cambio donde en tiempo real cambio la demo. Visual Studio 2022. Voy a trabajar acá. Tengo unas funciones para el final. Vamos a poner aquí una carpeta nueva que sea latino.net. Una mayúscula. Qué bueno que es cuando ponemos, cambiamos el caps, que como estos van, son caps independientes, los tienen ahí. Bruno, sí, Jorge. ¿Será que nos puedes ayudar a aumentar un poquito la fuente? Bueno, no la fuente, porque necesitarías cambiar todo el Visual Studio, pero la solución, eso me. Sí, vamos a hacer una cosa. La fuente la tengo grande y todo lo que está en el panel lo tengo grande. Cuando muestre cosas aquí en el Solution Explorer, le hago zoom. Perfecto, gracias. Excelente, gracias. Perfecto, pues voy a agregar aquí, esto no tiene mucha ciencia, voy a agregar un nuevo proyecto, voy a agregar un proyecto de consola. Vamos a crear una consolita en C#. C#, sí. F# no, que luego se me complica el código, que no lo conozco. Y voy a hacer una consola, vamos a ponerle aquí de nombre console app 1. Vamos a poner un nombre Wikipedia 40K01 y voy a utilizar Net 6. Esto que voy a mostrar creo que también se puede usar con las versiones anteriores, pero he actualizado todo a Net 6, así que os recomiendo si lo podéis hacer en Net 6. Pues bien, acá tenemos una consola de toda la vida, de las nuevas, sin namespaces, limpia, sin clases, Hello World. Pero aquí es donde voy a empezar a cambiar un poco las cosas. ¿Por qué? Porque voy a utilizar una extensión que tenemos en Visual Studio, que tenemos en Visual Studio disponible desde ahora, que se llama, la de Notebook la vamos a ver después, que se llama Model Builder. MachineLearning.net, ML.net, Model Builder. Esta extensión es una... Esta extensión es una... Ya no sé cuántos años tiene, si tiene 4 años o más. Es una vieja amiga de los que hacemos MachineLearning.net, porque es básicamente un asistente visual que nos ayuda a hacer exactamente lo que vimos en Machine Learning Studio, pero en Visual Studio con .NET. Entonces, yo la tengo instalada y cuando la tenemos instalada, una de las opciones que podemos hacer en un proyecto es agregar un nuevo elemento, pero que este elemento sea de tipo Machine Learning Model. Y ya van a ver que es exactamente igual a lo que he hecho antes. Vamos a agregar acá el nuevo elemento, Machine Learning Model. Se agrega, voy a poner aquí, aquí está, Machine Learning Model. Y vamos a poner de nombre Wikipedia Topic Comments. ¿Qué hace un Model Builder? Pues lo que nos va a mostrar son diferentes escenarios. Está como un nivel arriba de lo que vimos recién. No tenemos que hacer ni siquiera todos los pasos, porque esto es Automatic Machine Learning. Entonces, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar una serie de escenarios que podemos trabajar. Podemos hacer clasificación de datos, que es nuestro escenario, tomar comentarios y decir que son tóxicos o no tóxicos. Podemos hacer predicciones. Tenemos, por ejemplo, en el caso más común aquí es si tienes datos del tiempo, que está nevando y hace frío. Aquí es fácil, acá no hay que predecir mucho. Pero si tienes valores de casas o usos, etcétera, puedes hacer predicciones a futuro sobre histórico de datos. Imágenes, puedes clasificar imágenes, puedes hacer detección de objetos, luego mostraré también cómo hacemos esto, puedes hacer recomendaciones, tipo cosas de cines, puedes hacer forecasting, esta es nueva, está en preview y está bastante bien, pero también es un modo muy visual. Entonces, yo no conozco Machine Learning, soy un programador .NET, puedo tomar uno de estos escenarios. En el caso de la clasificación de datos, solamente está soportado en este caso que lo hagamos en local, que trabaje con mi ordenador local. Yo tengo un Intel Core i7, es viejito, pero todavía funciona. Tengo 49 GB de RAM
y este escenario lo puedo entrenar localmente. Hay otros escenarios, como por ejemplo Image Classification, en donde puedo utilizar otras opciones. Puedo utilizar mi CPU, puedo utilizar la GPU para entrenar el modelo. Si tenéis una GPU potente, hey, esto tiene sentido, se va a hacer más rápido. O inclusive puedo utilizar recursos en el cloud, recursos que tenga en Azure. ¿Qué significa? Que hago toda la configuración, toda la definición local y luego lo ejecuto en el cloud. Luego os muestro esto. Volvamos al escenario, Data Classification, es lo que vamos a hacer en la CPU. Siguiente paso, ¿de dónde voy a sacar los datos? Muy similar a lo que hicimos antes. ¿Pero qué pasa? Yo no tengo el concepto de data stores, nada. Acá puedo traer los datos de un archivo local o de un SQL Server. Vamos a ir al archivo local y vamos a ir a Machine Learning, Datasets, y vamos a tomar el dato de los 17 megas con los comentarios. Acá podemos ver que, de nuevo, tengo todos mis comentarios con el label si es tóxico o no es tóxico. Hay de todo. Esto es internet y comentarios de internet, así que perdón si alguien se siente ofendido, pero esto es lo que tenemos como datos de ejemplos ahí. Y le voy a decir que quiero hacer la predicción del label, y en la base Data Option le voy a decir, mira, el label es categorial y lo voy a utilizar, la revisión no la necesito, el comentario es un string y tengo todos los que voy a poner acá, el feature no lo necesito, el comentario, sí, perdón, el año lo voy a, sí, lo vamos a utilizar, va a ser una feature. El logged in lo voy a ignorar al namespace, mismo el sample y el split. Acá le voy a decir básicamente, para resumir, que mi label, que es el dato que yo quiero analizar y predecir, va a ser si es tóxico o no es tóxico, y las features, que son básicamente los datos que yo voy a utilizar, las columnas que voy a utilizar para entrenar el modelo, van a ser el comentario y el año. El año es casi que opcional. Le voy a sacar el año, no tiene sentido. Vamos a hacer solamente label y comentario. Con esto, ya defino esto, entonces el siguiente paso va a ser, empecemos a entrenar. ¿Cuánto tiempo vamos a entrenar esto? Como el archivo es grande, me va a decir que lo entrene 10 minutos. No tenemos 10 minutos, le vamos a poner un poquito menos. Vamos a ponerle en segundos, 180 segundos. Inclusive ahora cuando empiece a decir esto, me va a decir, hey, cuidado, tu archivo es grande. Tienes que entrenarlo para estos archivos con estos tamaños. Te recomiendo tanto tiempo por tantos tamaños. El mío está justo arriba de 10 megas en 100 megas, por eso nos pone 10 minutos, con 3 minutos está bien, y empezamos a entrenar. Podemos ver aquí cómo va entrenando, podemos ver que va 2 minutos 50 segundos, va a tardar un rato, y a medida que vas entrenando, esto lo que hace es lo que comenté antes, esto hace auto machine learning. Esto va a agarrar, tratar de solucionar el problema que tenemos, y cuando tratemos de solucionar el problema, va a probar una configuración con un modelo y nos va a decir, tenemos aquí un modelo que funciona 50% bien. La segunda prueba con otro modelo, este modelo 60%. El tercer modelo 20%. El cuarto va a empezar a ver. Por ejemplo, aquí ya he encontrado uno que es un modelo que se utiliza Stochastic Dual Accent. Bueno, utiliza un modelo de un modelo específico, un algoritmo específico de Machine Learning que tiene una precisión de un 90% y ha tardado 30 segundos en entrenarlo. Sigue entrenando. Aquí vamos a ver en el log cómo va por debajo y al final me va a dar cuál es el mejor. Tarda, esto va a tardar, nos quedan 2 minutos. Pero esta es buena excusa para volver a Azure Machine Learning. ¿Por qué? Porque recuerden que yo había puesto nuestro modelo a entrenar, nuestro modelo a que funcione, nuestro modelo a que esté aquí entrenando. Pues ya ha terminado de entrenar el modelo, ya ha hecho todo. Yo puedo venir en cualquier momento a ver los datos con los que estoy trabajando, a ver los pasos. Podemos ver acá que, por ejemplo, la accuracy que tenemos está bastante bien, tenemos una accuracy casi de un 100%. Es un modelo muy simple este de datos de machine learning, tampoco requiere mucho, son básicamente texto y comentarios. Pero una vez que ya está entrenado, que ya he hecho esto, lo que puedo hacer es generar lo que se llama un pipeline. Y hay dos tipos de pipeline que yo puedo generar aquí. Puedo generar un timeline, un pipeline de tiempo real, al que yo luego le envíe un comentario de texto, lo analice y me diga si es tóxico o no es tóxico, o uno que sea en batch, que lo que le puedo enviar es un batch de comentarios y luego me va a devolver un batch de respuestas diciendo primer comentario tóxico, segundo comentario no tóxico, no tóxico, todo aquí. ¿Cómo hace esto? Pues le voy a decir que genere el inference, el real time, y lo que va a hacer es me genera un proyecto nuevo de Azure Machine Learning, pero cambian algunas cosas.
con el modelo que entrenó antes, va a generar este nuevo clasificación y va a poner un endpoint, un web service, como un input, donde se va a recibir el comentario, y me va a poner un output, que es donde se va a retornar cuando se ejecute esto el comentario. Aquí no tengo que hacer nada. Aquí lo que puedo hacer es darle submit, y esto vamos a seleccionar el de Wikipedia que tenemos por aquí. Y esto va a empezar a entrenar. De nuevo, tarda unos minutos, pero ¿qué pasa? Una vez que esté entrenado este modelo, yo aquí tengo la relación entre los dos, todos estos pipelines, tengo el de training y luego tengo el del real-time inference, donde si yo cambio algo aquí, empiezo a decir, mira, ¿sabes qué? Mejor que en lugar de hacer un split de 50-50, hagamos un split de 80-20 para que tengamos 80% de datos para entrenar y 20 para verificar los datos, porque tiene más sentido. Cuando yo cambio esto y vuelvo a entrenar el modelo, puedo disparar esta pipeline por detrás para que se vuelva a entrenar el modelo que se va a publicar como un web service. Suena todo un poco complicado, suena todo un poco agarrado, pero la idea es que manejamos todo desde acá. En este momento se está entrenando el modelo para que sea un web service, y si vengo a los experimentos, puedo empezar a ver que en el toxic comment, en el que tenemos recién, hay, en el histórico, hay dos experimentos. Este que se terminó recién, tardó 8 minutos en entrenar, y el que he lanzado hace 48 segundos, un poquito más, que sigue entrenando. Puedo ir a ver aquí, y esto es súper interesante, puedo ir a ver aquí cómo ha sido el pipeline, cada uno de los pasos. Entonces puedo ir acá, el Python script, puedo ver, mira, esto es lo que hacía, cuál es el compute que se utilizó, puedo empezar a ver todas las cosas que tengo, o inclusive puedo ir a ver en algún modelo, tenemos, es que he agarrado el de nuevo, déjame que agarre el bueno, este de aquí. Puedo empezar a ver cómo se utilizó y puedo decir, inclusive ir a ver al output, cuáles son básicamente los pasos, empezar a leer los logs, empezar a ver todo lo que tenemos aquí, empezar a ver las métricas, acá no tenemos métricas, porque están, puedo hacerle un resubmit, puedo empezar a puedo hacer un montón de cosas aquí con esto. Y cuando lo tenga publicado, inclusive voy a tener mi modelo lo voy a tener aquí en el repositorio de modelo. Todavía no está, tarda un rato. Volvamos a Visual Studio. Visual Studio tiene que haber terminado. Sí, ya sé, me da un error porque estoy utilizando alguna preview rara. Visual Studio ha terminado en mi local, y analicemos un poco qué ha hecho. Vamos a poner por aquí. En lugar de 10 minutos, lo hemos hecho en 3. Le ha dado tiempo para utilizar 3 tipos de algoritmos con configuraciones diferentes, el Dual Stochastic, el FastTree, el LBFG, y cada uno de estos ha dado un resultado y me dice, mira, de estos que he entrenado, el mejor ha sido el LBFG. Donde tenemos esto, es el tercero que ha entrenado y nos ha dado un 95% en microaccuracy. Esto es casi la precisión. Esto es, cuando se entra en un modelo, con AutoML, básicamente, con lo que ha hecho acá, es dicho, de esto que he entrenado, todos tienen esta precisión, este es el mejor. Tenemos un par de métricas más que no vienen al tanto. Pero lo bueno de esto es que en este momento puedo decir, básicamente, hacer una predicción de datos. Entonces, yo tengo aquí un comentario con todos estos inputs, vamos a poner, this is very good, y hago una predicción, me va a decir que este comentario no es tóxico, está bastante bien, y si ponemos a this sucks, tendría que darlo como malo, digo yo, efectivamente lo da como malo. Entonces ya acá tengo el modelo, pero lo que quiero mostraros es que esto es Visual Studio, esto es .NET, he entrenado algo en local. Puedo venir y aquí empezar a hacer un par de cosas que son súper interesantes. Por un lado, yo tengo un modelo entrenado, que un modelo entrenado es un archivo físico que puedo utilizar. ¿Cómo lo puedo utilizar? Acá tengo un poco de código que me va a decir cómo utilizar este modelo. Puedo decirle, por ejemplo, si yo tengo este código, tengo el comentario aquí, puedo generar un sample data, que sea una clase de model input. Luego voy a mostrar esto con código. Y una vez que tengo esto generado, le voy a decir que que haga una predicción. Entonces, ¿cómo puedo utilizar esto? Le voy a decir, mira, agrégame a la solución una aplicación de consola que me muestre cómo utilizar el modelo. Aquí pueden ver, lo voy a mostrar un poco con el zoom, pueden ver aquí que me ha generado una aplicación de consola donde tengo un par de clases. Vamos a ver qué tenemos aquí. Me da de fábrica también la capacidad de agregar a la solución
una web API en ASP.NET Core que también va a usar el modelo. Vamos a agregarla a la solución. La puede tardar un poquito más. Se está agregando. Y acá tenemos un proyecto. Acá tenemos un proyecto que es de tipo web app, que está agregado a la solución, donde también se va a hacer el modelo. O puedo agregar una notebook. La notebook tiene, la voy a mostrar, que es la que se usa mucho, porque los de las notebooks es un concepto que existe. Se llaman Jupyter Notebooks. Existen básicamente en Azure Machine Learning y son piezas de código que vamos ejecutando por bloques. Usualmente se usa mucho con Python y se mezcla documentación y bloques. Aquí en Azure Machine Learning, una de las opciones que tenemos para trabajar son notebooks. Y las notebooks, vamos a abrir unas, por ejemplo, detección de imagen, vamos a abrir una notebook. Esto es una notebook. Vamos a darle un poco de zoom para que lo veáis mejor. Para esto. Esto es una notebook donde vemos código Python. Más de zoom, lo voy a abrir bien. Donde vemos código y tenemos bloques. Y cada bloque se ejecuta con un play y puedo agregar bloques de texto o bloques de, perdón, bloques de, sí, de Markdown o bloques de código. Acá, por ejemplo, este código es muy simple. En Python tenemos importar una librería, hacer un print, hacer un assert de qué versión de Azure estoy utilizando. El siguiente paso es acceder a un workspace. Aquí también lo está utilizando. Y el último paso, un poco aquí, es generar un target, es trabajar con esto. ¿Qué pasa? Hoy por hoy, en Azure Machine Learning, las opciones que tenemos para trabajar con notebooks son Python 3.6, 3.8, con una serie de librerías, o R. R es un lenguaje también de programación muy utilizado en el mundo de Machine Learning. Pero, en un futuro, no sé cuándo, vamos a también tener la posibilidad de tener notebooks de .NET. Hoy por hoy podemos tener notebooks de .NET, podemos generar y ejecutar nuestras notebooks de .NET haciendo unos truquis, en España le dicen unos apaños, son unas cosas media... Conectando muchas cosas se pueden ejecutar hoy por hoy también en Azure Machine Learning, no están soportadas, pero esto es una notebook, por ejemplo, de Azure Machine Learning, donde le vamos a decir, mira, primer paso, instala estos paquetes nuggets que son los que vamos a utilizar. Entonces, le damos play, aquí en la esquinita tenía el play, le doy el play, aquí abajo me dice cuántos segundos está tardando en ejecutarse, y cuando termina, va 8, 9, 10, 11, empezamos a ver el output, está trayendo paquetes, está indexando paquetes, está haciendo más cosas y el output es el siguiente. Ha tardado casi 15 segundos en instalarlo. Ha accedido a estos paquetes online para traer las... a estos repos online para traer los paquetes y ha instalado Microsoft Data Analysis y Microsoft Machine Learning. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos en la notebook? Pues vamos al siguiente paso. Vamos a escrollar un poco para abajo. Hace una serie de imports. Mira, acá tenemos un montón de pasos. Vamos a ejecutarlo. Pensad en este punto que esto es como ejecutar toda una clase, pero en lugar de ejecutar toda la clase o todo lo que tengamos, voy a ejecutar pequeñas porciones. Y en cualquier momento, esto obviamente se ejecuta muy rápido, 3 segundos, porque es un import, pero en cualquier momento yo puedo venir acá y decirle console. Creo que era con el console se escribía, si no lo vamos a ver. console.write. Hola, latino. Si vuelvo a ejecutar esto, y no me he equivocado, tendremos el write ahí. Entonces, puedo venirme aquí al siguiente paso. Y, por ejemplo, si acá digo, vamos a sacar alguno que nos haga falta. Voy a eliminar los usings, solamente para comentar cómo podemos ir trabajando. Por cierto, el editor que estoy usando aquí es el mismo editor que tenemos de .NET. Control K, Control C, he comentado los usings. Voy a ejecutar nuevamente, no tengo más los usings. El siguiente paso... Vamos a minimizar esto para que lo puedan ver. El siguiente paso es definir una clase que va a ser la model input, donde voy a tener todas las columnas que estaban definidas en mi archivo. Recuerda que tenemos el label, la revisión, el comentario, etcétera. Y el output que me va a dar la predicción. Simplemente defino clases para que estén como parte del proyecto en memoria. Si ejecuto esto, viene a ejecutarse en 1,1 segundos. He usado los using antes, por eso me va a empezar a trabajar. Pero aquí lo que va a hacer es me va a mostrar cómo generar, por ejemplo, el training path, que es, voy a utilizar este, el model input, con el archivo que tenía antes. Voy a generar un contexto. Dejadme que actualice esto por las dudas. Me falten partes. Ejecutar de nuevo este para tener los usings.
Y aquí vamos a ejecutar este, donde lo que va a hacer es importar el archivo con 17 megas y empezar a mostrar, por ejemplo, hace un display que está definido acá para el esquema. Y en el esquema de datos vamos a ver, aquí abajo, puedo empezar a ver cuáles son las columnas en las que tengo y cuáles son las que estoy utilizando. Como ven, es lo que hice antes, pero en una notebook. Puedo ir cambiando cosas, puedo ir viendo, hey, si en lugar de utilizar este archivo, el 40 RAW, utilizo otro. Yo sé que tengo otros acá, por ejemplo. Vamos a utilizar... acá, yo tengo este que es más pequeñito. Tengo uno que son solamente 250 líneas. Vamos a volver aquí y le voy a decir, utiliza este. Tiene diferentes columnas. En lugar de ver todas estas columnas abajo, cuando ejecuto esta, voy a ver que este archivo solamente tiene... No me he mostrado el clear output. Solamente tiene, debería mostrarme otras columnas, creo que las ha mostrado aquí abajo. Excel no, el edit output no funciona. Este me tenía que mostrar otro, me está mostrando el original. Ah, pues me está mostrando el training path, lo toma del primero. Acá tenía que generar uno nuevo. Vamos a dejarle el original, perdón, error mío. Pensé que estaba mostrando del archivo, lo está mostrando de las clases. Voy a buscar esto. Y el siguiente paso y al final es básicamente decirle, toma 5 datos y muéstralos. Toma de aquí, de este archivo, del que hemos cargado antes. Y luego lo que va a hacer es generar el pipeline, que son los pasos para entrenar. Es el que tarda un poco más cuando hace el fit y empieza a entrenar. Inclusive al final ya puedo empezar a ver, hey, puedo generar mis comentarios y puedo utilizar el comentario para hacer predicciones. Como esto va a tardar un rato, está entrenando el modelo, va a tardar alrededor de un minuto, volvamos a .NET, volvamos a Machine Learning Studio. Voy a ir al designer, dejadme que saque un poco el zoom aquí porque nos vamos a volver locos si no. Yo tengo aquí mi último proyecto que he generado recién. El de inferencia ya se ha completado, sí, perfecto, no tenemos ningún error, vamos hasta el final, está perfecto. ¿Qué puedo hacer ahora? Lo puedo desplegar. ¿Se acuerdan que yo comentaba que tenía la opción de hacer un despliegue en un web service, que es básicamente un contenedor Docker que va a tomar este modelo, le va a hacer un web, le va a poner una capa web arriba y vamos a tener los endpoints? Yo acá lo puedo hacer así y puedo poner, por ejemplo, latino.net, Wikipedia, 40k, Toxic, va a ser mi endpoint. Le digo qué tipo de compute quiero utilizar, un AKS, un Kubernetes Services o un Container Instance. Vamos a usar un AKS, voy a utilizar este y le doy deploy. Esto va a tardar un rato, va a tardar un buen rato porque crea toda la infraestructura por detrás, pero quería mostraros que la idea aquí es que si yo soy un científico de datos, no tengo que conocer cómo funciona todo lo que hay por detrás en AKS, sino que me maneja toda su machine learning. Volvemos a Visual Studio. El modelo se ha terminado de entrenar, ha tardado un minuto, cosa que está bastante bien, 52 segundos. Aquí, por ejemplo, voy a agregar una celda nueva que sea importante. O revisemos el data de entrada por las dudas. Y esto es Markdown. Si yo a esto le pongo por revisar de entrada por las dudas y salgo y agrego otra más, empezamos a... Puedo decirle acá que sea Markdown, perfecto. No sé por qué no me está tomando el Markdown. Ahí está, ahí lo he tomado. Puedo agregar una nueva que sea de C# o que sea de Markdown. Puedo agregar más celdas, puedo eliminar celdas. Vamos a eliminarla esta, no me hace falta. Y vamos a consumir el modelo. Consumir el modelo, código C# de toda la vida. Vamos a poner el comentario aquí que sea this is very good. Vamos a tener un comentario, un model input. Acá vamos a revisar un poco el código. Se crea el Prediction Engine, le pasa este dato en el input, va a devolver un output y el resultado nos va a mostrar por aquí en Prediction Result. Nada de esto. Para decir al final, vamos a hacer un single prediction cuando ejecutamos esto. Para decir al final que el label acá abajo no es tóxico. Si yo hago this is very good, this, había puesto antes, sucks, ejecutamos, label es tóxico,
Inclusive, como estoy haciendo código, aquí vamos a agregar una. Agregamos una celda más y vamos a acceder los dos. This sucks. This is very good. O podría hacerlo en la misma celda. Entonces acá tengo un label 0 y acá tengo un label 0 aquí abajo. Está por ahí. Y tengo el label 1. La idea de las notebooks es que son interactivas. Puedo ir cambiando cosas, agregando cosas, mover celdas, evaluarlas. Aquí el evaluar es súper larga, tarda un rato, pero esta lo que nos va a dar es la posibilidad de, una vez que tenemos entrenado el modelo, empezar a ver cómo funciona, cuáles son las métricas del mismo. La precisión, el accuracy, es la más popular en este tipo de modelos porque es la que nos va a decir datos de entrada versus datos de salida, cuántos tenemos ahí. Entonces, mientras esto está sacando los datos, volvamos aquí y ya se ha desplegado el endpoint. Tenemos el real-time endpoint y si vamos a ver el endpoint, va a tardar un rato. En realidad se ha creado el modelo donde se está desplegando y aquí vamos a tener el. ¡Oh, ya está! Se desplegó rápido. Ya está desplegado y esto básicamente es un endpoint online donde yo puedo hacerle un post. Y esto es lo que nos va a devolver. Ahora el label nos va a devolver 0, 1, donde veamos el resultado es súper bajito, es 0. Acá le ponemos this is very good. Hacemos un test. También tenemos que ha cambiado el label. Inclusive tenemos un poco de código. Un poco de código, ejemplos de código en C Sharp, Python o en R para probar estos labels, donde vamos a empezar a ver. Acá tenemos, por ejemplo, el código, donde define todo el tipo de cosas, etcétera, que tenemos aquí, y le hace un, lo convierte, genera un mensaje JSON, lo convierte, hace un HTTP request en algún lado, ¿dónde está el request? Acá tenemos un HTTP client, hace un RESTful request, donde genera todo esto, y en algún lado le va a hacer el post. Exactamente, hace un post con el contenido y va a mostrar el resultado. Tenemos ejemplo para utilizarlo en C Sharp, Python, etc. Pero desde cero, sin tocar nada, hemos generado un modelo aquí. Es muy parecido, si volvemos aquí al nuestro, todavía está calculando el modelo, es muy parecido a la web API que tenemos aquí. La web API con el modelo que he entrenado me va a generar una aplicación web. Yo no soy un experto aquí en ASP.NET, menos todavía en ASP.NET Core, pero acá lo que tenemos es básicamente Swagger, tenemos JSON de Swagger y tenemos un endpoint que es barra predict, que es el que podríamos utilizar para hacer predicciones pasándole estos datos. Y esto internamente, lo que usa en el predict, va a tomar el input que tome del predict y va a ser un model input, model output. Vamos a aumentar, tenemos el input y va a ser una predicción del input. ¿Cómo utilizamos esto? Pues haciéndole un post con el JSON que respete el modelo del input. Es bastante simple. El otro ejemplo que nos autogeneró, ¿sí?, es la aplicación de consola, donde también se muestra, donde tenemos. Donde tenemos básicamente un input, el data, una serie de datos, hacemos una predicción y nos muestra el resultado. Esto es básicamente lo mismo que tenemos en la consola, pero en una sola clase. Que se ejecuta, pum, en un tiro. Paso a paso, comparaciones entre qué podemos hacer, por ejemplo, con Model Builder y qué podemos hacer en C Sharp y qué podemos hacer en Azure.NET. En Azure Machine Learning Studio. ¿Qué pasa? Azure Machine Learning Studio también tiene la capacidad de hacer AutoML. Yo mostré que el modelo que generé para analizar imágenes se generó a partir del designer que está aquí, pero yo puedo ir a algo más parecido a Model Builder, que me usa Automate DML, le voy a decir que tome este Wikipedia Talks de 40K, el dataset que generé antes, le voy a decir, voy a seleccionar el dataset, le voy a decir qué archivos, qué columnas quiero utilizar, etcétera, y vamos a generar un experimento nuevo, que le vamos a poner Wikipedia, seleccionar uno nuevo, de los existentes, Toxic Comments, Target Column, aquí empiezo a ver las columnas que tengo antes, Label, ¿qué quiero utilizar para ejecutar esto? Perdón, Compute Instance,
tengo antes. Puedo darle un par más de opciones aquí, como decirle, por ejemplo, haz deep learning. Si quiero que esto se ejecute por tantas horas, por ejemplo, si no llego al criterio, yo puedo decir aquí, por ejemplo, que corte cuando tenga un accuracy de un 80%. Si como está probando diferentes modelos, hay uno que tiene un 80%, ya está, ese es el bueno. Pero si no, ¿cuánto tiempo va a trabajar? Pues 24 horas. 24 horas es muchísimo. Vamos a dejarlo con una hora. Aparte me consumo así como me consumo luego toda mi cuenta de Azure. Debe decir que salga aquí. Que me explique el mejor modelo. Hay varias opciones aquí. Inclusive le puedo decir que si quiero, tengo capacidad de cómputo, que me haga iteraciones. 3, 5, 10. Todo lo que podemos hacer acá es genial, pero se paga en horas de CPU. Cuando le doy esto, lo siguiente es, bueno, puedo decirle qué campos quiero utilizar. No me hace falta el año, no me hace falta el login, la revisión tampoco, solamente el comentario y mi target va a ser el label. También lo tengo así, siguiente. Y acá tenemos una vez más el split, como hago el split de datos, 80-20, 70-30, hace un 90-10, está bien. No tengo un dataset de pruebas, no tengo un dataset, lo va a hacer solo aquí al split. Entonces le doy finish. Y esto va a generar otro pipeline más parecido al que vimos antes de Model Builder, donde va a empezar a probar diferentes modelos. Donde va a empezar a probar diferentes tipos de configuraciones con algoritmos antes de encontrar el mejor. Es exactamente igual el paso a paso de lo que he mostrado que lo que estamos haciendo acá. La única diferencia es que para algunos escenarios en Azure, en MachineLearning.net, con Model Builder, solo podemos usar nuestra CPU local. Entonces, si yo estoy trabajando con terabytes de datos y estoy trabajando en local, esto va a tardar un rato. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bueno de esto? Que si tengo, por ejemplo, vamos a grabar esto, vamos a cerrar un poco para que quede más simple. Que si tengo modelos que son el entrenamiento de datos cuando es contexto, por ejemplo, no es muy pesado, consume, pero no es muy pesado, pero cuando es con cosas con imágenes es mucho más pesado. Entonces, si yo agrego un modelo nuevo, vamos a agregar un modelo, un machine learning nuevo, y a este le vamos a poner simple drawing, model de drawings. Cuando quiero analizar imágenes, ya tengo la opción de utilizar el cloud. Yo puedo abrir un machine classification, que es este de aquí, y aquí me va a dar la opción de, como mostré antes, CPU, GPU, GPU o Azure. Aquí ya puedo utilizar el cloud porque esto es más pesado. ¿Qué es lo que voy a analizar yo ahora para mostrar rápido cómo lo hacemos? Pues yo tengo aquí una serie de folders con dibujitos en blanco y negro. Tengo peces, tengo flores, muy simples dibujos en blanco y negro, tengo humanos, personitas. Así que aquí le voy a decir, yo el problema que tengo con la, tengo dos CPUs, pero no tengo instalada la extensión que me hace falta y cada vez que instalo, como estoy trabajando en el Insider de Windows 11, cada vez que se instala una versión nueva de Windows Insider, por lo general tengo que volver a configurar CUDA, así que me tarda un montón el tema de la configuración de CUDA. CUDA son las librerías específicas de NVIDIA para hacer Machine Learning. Y el problema que tengo ahora con el Workspace de Azure es que no sé por qué, vais a ver ahora, estuvo funcionando hasta hace un par de días, pero no sé por qué tengo estos errores de autenticación. Me parece que es por esto que tuve problemas con una de mis cuentas. Entonces, me está dando que tengo problemas, pero la idea es que aquí, si queréis utilizar una de vuestras cuentas de Azure, podéis decirle qué suscripción utilizáis, un workspace de Machine Learning y luego un compute. ¿Qué es el compute? De nuevo, lo que tenemos aquí en nuestros computes. ¿Cuáles son los computes? Tenemos instancias de CPUs, estas son de GPUs, puedo generar si quiero más nuevas, podría venir aquí y generar una low priority GPU, created, acá tengo más, o de CPUs, tengo diferentes, yo un poco les comentaba aquí lo que tenemos, si yo voy a utilizar GPUs, pues de acuerdo a las opciones que tengo yo hoy, la que me da para elegir por el tipo de suscripción que tengo es esta que tiene 6 cores, 112 GB de RAM, 336 GB de storage y que cuesta, si está online ejecutándose, 60 centavos la hora. Pero puedo inclusive venir y ver otras como esta, que tiene 24 horas,
que tiene 448 GB de RAM y que cuesta 2,70, 2,69 dólares la hora. Tiene 4 NVIDIA Teslas adentro. Hay más. Solamente me muestran las que yo tengo por mi cuota. Solamente me muestran la que yo tengo acá. Si yo voy dedicado y GPU y CPU aquí, podría haber, boom, un montón más. Cuando estás utilizando algunas cosas, pues al final no puedo seleccionar ninguna de las que tengas. Si están utilizando Azure Machine Learning, este es el punto donde les va a decir, bueno, no tienes nada creado, selecciona una de las que tengas. ML1.3. Selecciona una de las que tengas. Es que no tengo acceso aquí a las que están. Déjame que cambie al siguiente, a ver si este tiene. Y aquí tendré para generar, por ejemplo, el 1.2.3. Y voy a poner low priority. El problema que tengo aquí es que entre esos errores de ubicación y que ya estoy usando cosas, me he pasado de la cuota que tengo y no puedo generar una nueva. Pero quedaros con la idea que si tenéis espacio y dinero en vuestra cuenta de Azure, podés hacer el entrenamiento de algo como las imágenes en el cloud, que es súper útil y es bastante más rápido, aparte, de acuerdo al volumen que tengáis. Yo lo voy a hacer en local. Datos para mostrar imágenes, voy a seleccionar aquí. Como mostré antes, tengo pececitos, tengo flores y tengo personitas. Siguiente paso, Start Training. Esto tarda unos 60 segundos, es muy simple, pero es otro tipo de entrenamiento. Y la diferencia está en que esto sí lo puedo hacer acá en Model Builder. Esto sí lo puedo tener como parte de Model Builder. Pero aquí en Azure Machine Learning Studio, vamos a cancelar esto. Si me voy a hacer AutoML, en AutoML no tengo la posibilidad de hacer, hoy por hoy, está en el roadmap, va a llegar algún momento, no tengo la posibilidad de hacer análisis de imágenes. Tengo una serie de proyectos, de datasets con imágenes acá, pero no tengo configurado ninguno que sea, no tengo ninguno. Si le dijo, por ejemplo, las imágenes que tengo acá de Squirrels, no tengo ningún tipo de RAM que me permita básicamente analizar Squirrels. Vamos a poner acá Squirrel y Classification. Estos son los campos que tengo. Como pueden ver, hay una URL que donde está la imagen, que sería, no sería mi label, sino que el target column es el label. Vamos a decir que sea un compute instance, no lo puedo elegir. Cuando llego a la parte de task, ahí voy a ver que no se puede seleccionar. Pero ¿qué es lo importante que tenemos aquí en Azure Machine Learning? Y de nuevo, voy saltando. Si en algún momento parece muy complicado lo que sea, decidme que os cuento. Y tenemos un nuevo tipo de proyecto que se llama Data Labeling Project, donde yo puedo generar el proyecto. Le vamos a poner nombre, vamos a poner aquí Latinonet Drawings. Le puedo decir qué tipo de proyecto va a ser, donde tenga, como recién, una imagen y un label. Esto es una flor, esto es un humano o esto es un pez. Donde tenga varios labels por imagen. Por ejemplo, puedo tener una foto de un paisaje donde voy a decir esto es una montaña y el color predominante es el azul. O, por ejemplo, tengo una foto de unas zapatillas, de unos sneakers. Estos son sneakers y el color es rojo. O esto es un pantalón y tengo dos labels ahí. ¿Qué es lo que estoy viendo y el color? Puedo tener object identification, donde en una foto, en una imagen, hago un bounding box de lo que quiero seleccionar. Por ejemplo, acá tengo un perro y un gato en la misma foto. O puedo tener segmentation, que ya es en una foto el polígono entero donde acá hay una persona, ahí hay un cuadro, ahí hay una guitarra, etc. En este caso lo vamos a hacer simple. Le vamos a decir que vamos a tener imágenes. No voy a utilizar un workforce. Vamos a seleccionar el dataset. No tengo ningún dataset con imágenes, así que vamos a crear un dataset desde mis archivos locales. Le vamos a poner Latinonet Drawings. No puedo cambiar el tipo de datos, son archivos, voy a subir imágenes y lo que voy a hacer es subir todas las imágenes. Entonces, por aquí, en algún lado, dejadme que creo que el otro día lo borré, lo tengo que generar de nuevo. Voy haciendo unas pruebas, vamos a hacer training complete. Voy a subir todas las imágenes. Entonces, lo que voy a hacer es dejar todas las imágenes en un directorio en el root. Tengo todos los peces, todas las flores, todos los humanos. Porque corto y
pegos porque no me estaba subiendo. Debería subir los subdirectorios, pero no los estaba subiendo. Entonces ya he arreglado esto. Me voy a ir al all. Voy a subir todos los archivos que tengo aquí. Son 72 archivos. Vamos a subirlos. 24 sets de... Perdón, 3 sets de 24 imágenes para flores, humanos y personitas. Y una vez que tenga todo subido, vamos a empezar a analizar y a generar nuestro proyecto de dataset. Entonces, ya he subido los archivos. Voy a seguir con mi proyecto de data labeling. DinoNet. Este es el que voy a utilizar. El proyecto de data labeling. Y vamos a hacer un incremento refresh, ¿sí? Y vamos a empezar a poner los labels. ¿Cuáles son los labels que voy a tener aquí? Voy a tener fish. Voy a tener human. Y voy a tener flower. Puedo agregar, si tengo algún documento de referencia de por qué estoy haciendo esto, de cómo son las instrucciones, etc. Y el assisted label, que es si yo genero versiones nuevas. Tengo una GPU, perdón, es lo que comentaba recién. Vamos a generar una GPU. Vamos a ponerle GTD, NC6. Esto es porque cuando vi que se me estaba por acabar la cuota en la máquina virtual hace unos días, traté de apagar y borrar. Pero me parece que borré de más, igual se me acabó el dinero. Y claro, me faltaba una GPU. Me faltaba una GPU que es la que se usa en la parte de imágenes. Te voy a dar unos minutitos. Mientras tanto, que tenemos esto aquí. Nos quedan 20 minutos, así que yo voy terminando. Abro esto para preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tienen algo más que quieran ver? En el chat no hay, Bruno. Vamos abriendo el espacio. Si alguien tiene una pregunta, este es un momento para hacerla. Yo sí tengo preguntas, Bruno. No sé si quieras que las veamos ahorita al final. ¿Los modelos de análisis de texto pueden ser en cualquier idioma, específicamente en español? Sí, porque básicamente no está entrenando un modelo leyendo texto en un lenguaje, lee texto y saca patrones a partir del texto. O sea que si tienes un dataset, en ejemplo, de comentarios grandes en español, en portugués, en inglés, en otro idioma, pues tomará esas referencias y lo podrá usar ahí, sí. Correcto. Y la otra es, todavía no saca modelos o pipelines a Azure Functions, ¿verdad? Estoy viendo solamente a Web APIs. No, eso es una cosa que sé que está en el pipeline súper arriba, pero no, yo en una de las charlas comenté, por ejemplo, cómo hacerlo en todos de Visual Studio, entrenando un modelo desde aquí y luego cambiando 10 líneas para tener una Azure Function, donde básicamente, a mí lo que me gusta es esto, que la Azure Function es muy pequeñita, es muy simple. Esta para analizar imágenes, tenemos el body, obtenemos el body, y una vez que tenemos el... Oh, perdón, no, esta no, esta. Esa es la de Paul. Tenemos el body, que está aquí, el body lo copiamos a un string, y una vez que tenemos el string, hacemos el análisis con el predict, en este caso era para hacer la predicción de si era una ardilla o no, y devolvemos el resultado, que es el prediction result en un JSON. El ABC de una función. Pero sí, pero no está todavía como parte de lo que es Machine Learning Studio. Y sé, que es un poco lo que preguntaba recién, en algún momento tiene que venir porque los que nos gustan las funciones, es mucho más natural trabajar aquí que trabajar aquí. Pero bueno, tampoco está tan mal. Y comentario, se me hace muy interesante que ya saquen template de Net 6. Por ejemplo, en el console ya no tenemos el program. En las APIs ya está utilizando minimal APIs. Muy interesante. Sí, yo no lo he usado mucho. De nuevo, esta no es mi cup of tea, como dice por acá. Esta no es mi taza de té, no es mi día a día. Pero sí, me ha llamado la atención que cuando generamos, por ejemplo, la web API, en el program, lo que tú dices, ya no tenemos el namespace, la consola, nada. Vamos a mínimos y a un código mucho más leíble, porque aquí con 40 líneas de código, pues tenemos ya un modelo entrenado y ya para si esto le hacemos, que sé que no se hace. Botón derecho, publish. No hagáis esto en casa. Esto no se hace y lo publicamos. ¿Por qué no, Bruno? Es un, o sea,
por un lado diferente completamente. Sí, a ver, y este es otro, este sale un poco afuera del, de lo que queremos hacer aquí. Está bien hacerlo, está bien probar, aprender, hacerlo como sea, no sé, por ejemplo, una app service en Linux, ya que tenemos aquí, pero lo ideal es tener un modelo de integración continua, se dice DevOps. Donde, exactamente, un poco de DevOps, donde cuando yo hago el commit de este código a GitHub o Azure DevOps, se dispare una acción, se dispare un trigger, que tome este código, compile y lo publique. ¿Por qué? Porque así es más fácil luego volver, si tengo un problema, volver para atrás, de qué diferencia hay que tener. Es un modelo más complejo. Por eso el chiste este de amigos no dejan que los amigos hagan botón derecho publish, pero sí se puede. Pero sí, yo podría venir aquí, darle siguiente, siguiente y llegar a una que ya estoy logueado. ¿Por qué me vine pidiendo esto? Que podría darle clic, clic, clic y tenerlo directamente publicado ahí. No, pues sí. De nuevo, para probar y para aprender está genial. A mí una de las cosas que me gusta de Visual Studio es que tenemos todo aquí, pero también recomendaría que si lo vamos a hacer realmente una vez que aprendamos cómo funciona, vayamos a Azure DevOps, vayamos a GitHub y utilizando acciones, por ejemplo, hagamos que todo esto se automatice. Tampoco es mi especialidad, ¿eh? Tú eres equipo GitHub, yo soy equipo DevOps. Hay gente que sabe mucho más de esto y que pueden dar un pitch mucho más profundo. Yo sé que cada vez que hago botón derecho publish, tengo amigos y amigas y conocidos que se agarran la cabeza y no, por favor, no. No, ya entiendo el comentario. Es una herramienta muy sencilla. Es una herramienta que sirve para hacer algo muy rápido, para hacer una prueba de concepto, para publicarlo y hacer las pruebas y ver qué está. Pero sí, cuando ya estás en un proyecto, en un ambiente donde necesitas más organización, definitivamente un modelo de DevOps es algo que deberías de seguir. Sí, sí, esa es un poco la idea. Inclusive yo aquí estoy, creo que no estoy en Git, creo que estoy en... Me vea. Me da miedo hacer un alt tab porque debo estar... Creo que estoy en DevOps, pero no, porque podría hacer directamente desde aquí una action en alguna de las últimas versiones para que automáticamente se publique. Lo podemos ver otro día, si queréis, de nuevo, no es lo mío, sé que está ahí, pero sí, esto ya está completamente preparado para publicar en el cloud y que funcione en todo y, como tú dices, con lo último de Net 6, que nos gusta, de tener una minimal API here, código más simple de leer, más fácil y aparte es bastante... A mí me gusta el código este que se autodescribe, donde, hey, este es mi endpoint, no necesito más que esto. Entiendo lo que hay. Si quiero documentar, aquí también ya lo tengo. Y al final, lo único que voy a agregar es este archivo .zip, que este es el modelo que ha entrenado Model... lo he cancelado. Que este es el modelo que ha entrenado Model Builder. Cuatro partes, muy simple, publicado y que ya funciona. Excelentísimo. No veo preguntas en el chat. No sé si quieras cerrar alguna parte. No, quiero terminar de mostrar cómo es el labeling en el cloud, porque esto es súper interesante. Ya generé mi data labeling, se está poniendo aquí, que lo que he hecho es básicamente subir imágenes y generar un proyecto. Y a partir de ahora, lo que puedo hacer es algo por el estilo. Puedo tomar el proyecto que he abierto recién y tengo que hacer el labeling de los datos. Tengo 72 archivos, pero ninguno, está todo incompleto, no he completado nada. Entonces, vamos a hacer el label, vamos a empezar a hacer el label. ¿Cómo funciona el label? Pues aquí tengo mis tres tags, pez, personita o flor. Y lo que hago es, tengo una serie de shortcuts, keys, donde puedo seleccionar el label, puedo darle al enter para que haga el submit, etc. Me paro en la imagen, le voy a decir que esto es un fish. Uno, fish. Al enter, esto es un submit, esto es una flower. Tres, no, esto es un tres, flower. Submit, esto es una tres, submit, esto es un fish, submit. Bueno, me puedo tirar un buen rato haciendo esto y ya lo tengo. Si vuelvo al proyecto, me va a mostrar que ya tengo 5 labels identificados, que tengo 2 fish, 2 flower y un humano, que tengo todavía que
hacer manualmente 67 tareas, que bueno, me puedo tomar un tiempo haciendo ese tipo de cosas, pero una vez que tengo esto, y esto es lo interesante, puedo exportarlo como un archivo CSV, donde voy a tener URLs y archivos, etcétera, para utilizarlo en proyectos que quiero entrenar, un archivo COCO, que es una definición que se usa mucho en Machine Learning, o como un dataset. Déjame que os muestre en otro. En este yo tengo imágenes, vamos a ver data, vamos a ver label data. Este es de reconocimiento de objetos. Entonces, yo en cada una de las imágenes he seleccionado el área donde estaba o la ardilla, acá está la ardilla, o el lobo espacial, tengo un Space Wolf, muñequitos pequeñitos que tenía. Y a este modelo, que ya está entrenado, tiene 100 imágenes y todo, lo puedo exportar como un dataset de Azure Machine Learning y que luego puede ser utilizado. Si yo voy aquí y lo exporto, esto va a ser parte de lo que es Azure Machine Learning y una vez que está exportado, aquí está, puedo ir aquí donde salto a la zona de datasets. Acá tengo. Puedo generar versiones nuevas. Esta es la versión 1, la última. Puedo empezar a generar versiones nuevas. Puedo tener código para ver cómo lo utilizo. Estos son 5 líneas de código en una notebook de Python, donde veo suscripción, recurso, workspace, etcétera, y utilizarlo con el nombre. E inclusive puedo hacer un explore para ver los datos que tiene cada uno. Lo que decíamos recién, esta es la imagen, esto de ser un Space Wolf, sí. Esto es un lobo espacial, esta es una ardilla, etcétera. O si quisiera, también lo puedo registrar para que la gente no lo utilice. Todo esto viene de fábrica y lo bueno que tiene es que, lo que decía recién, tengo el consumo aquí, tengo la versión que puedo generar desde nuevos archivos o si quiero, desde mi proyecto de labeling, puedo generar un coco que luego puedo utilizar en machinelearning.net. Hay un montón de opciones en este momento y formas de conectar las cosas que aquí están. Este es el que luego yo utilizaría en otros experimentos que he creado aquí en Designer. Vamos a abrir uno de los squirrels. Por ejemplo, acá lo que tengo es un squirrel, uno que utiliza un modelo para analizar imágenes y que está publicado como un endpoint. Tengo un endpoint online donde yo puedo, ¿dónde está? Donde yo puedo hacerle un post y ver que esta imagen es un Space Wolf. Me da que el score del level Space Wolf. Y si selecciono otra imagen, vamos a seleccionar una que tenga las ardillas, están por aquí. Squirrels, Machine Learning. Este que tenga una ardilla y le hago un test, esto hace el post y tengo aquí que el label es un squirrel y me da un 99% de squirrel, todo de nuevo sin tocar código, que es exactamente igual a lo que voy a tener aquí cuando termine este de entrenar, pero en lugar de usar ardillas, lo que voy a tener aquí es una imagen donde se selecciona un fish, por ejemplo, y la analizo. A ver qué me da. Espero que me dé un fish. Me da un 99 o 98% que es un fish. Y si hago lo que nunca nadie te pide, que es abrir Paint y dibujar. Aquí. Un poquito más grande. Este. Vamos un pececito. Lo grabamos. Grabarlo en el escritorio. Fishy, uno nuevo que sea. Perdón por mi dibujo tan malo, es lo que tiene el latino.net. Vamos a grabar esto como Flor. Acá puedo, esto es Visual Studio, el modelo que he entrenado recién. Vamos a saltar al desktop. Vamos a tomar el Fishy, a ver qué dice que es este. 99% de fish, está bastante bien. Y si tomamos el otro que he dibujado recién, que es la flor, a ver qué me toma. Con la flor y los humanos se suelen mezclar porque como coinciden, pero bueno, no, mira. 80% fish, está bastante bien. Perdón, 80% flor, 11% fish, habrá algo por ahí, y 9% humano. ¿Qué es lo bueno de esto? Que en este momento yo tengo el modelo para entrenar y puedo hacerlo de antes. Puedo generar una aplicación de consola, puedo generar una web API, puedo generar una notebook que me va a permitir, vamos a agregar la notebook si queremos, que me va a permitir utilizar este modelo que he entrenado en Visual Studio, en C Sharp, lo que sabemos, para hacer análisis de imágenes. Podemos hacer predicciones, análisis de imágenes, todos los otros escenarios que sabíamos. Ahora sí,
Mira, Lautaro, ¿qué diferencia tendría con Custom Vision? Qué buena pregunta. Pocas, casi ninguna. En realidad, los dos usan, Custom Vision usa, no me acuerdo cuál es el modelo que usa. Este usa ResNet. El análisis de imágenes lo que hace es toma un modelo ya entrenado para analizar imágenes y hace un transfer learning, que lo que hace es sobre este modelo, las imágenes que tenemos nosotros, aprovecha la estructura del modelo y es como que lo ajusta para entrenar, en este caso, mejores dibujos. Pero no me acuerdo, creo que hay diferencias entre cuál es el modelo de entrada. Acá usamos ResNet y Custom Vision, realmente no me acuerdo cuál es el que usa. Puede ser que sea ResNet. Por ejemplo, si lo hacemos a mano acá en Designer, con el Designer, si yo tomo uno de los de los Squirrels, este está utilizando como modelo de entrenamiento de imágenes, acá abajo, DenseNet. Esto es un modelo ya entrenado, perdón, voy a cerrarlo. Tenemos DenseNet, pero podemos también utilizar, si queremos, tenemos DenseNet, también tenemos ResNet. O sea que si yo quisiera, por ejemplo, como digo, esto es transfer learning. Vamos a entrenar un modelo, vamos a tomar un modelo que ya se entrenó para entrenar imágenes. Hay un montón, está YOLO, está ResNet, hay un montón de modelos famosos. Lo que hacemos es sobre esto que ya existen, cambiamos, aprovechamos la estructura que tienen de machine learning internamente, de deep learning en realidad, y entrenamos nuestras imágenes para que funcione mejor con esto. Si yo quisiera hacer una prueba para ver, en este caso, para identificar ardillas, si ResNet funciona mejor que DenseNet, idealmente lo único que debería hacer es borrar, perdón, esto me está volviendo loco, borrar este modelo y conectar el siguiente. Seguramente alguna de las opciones que tengo aquí voy a tener que cambiarlas, cada modelo funciona diferente, pero no recuerdo muy bien qué usa Custom Vision. Sé que Model Builder usa ResNet, Custom Vision usa, no me acuerdo, pero en realidad es casi lo mismo. Es casi, casi lo mismo. ¿Qué diferencia tiene Custom Vision? Que Custom Vision te da, y lo puedo mostrar si tenemos 2 minutos más, tengo Custom Vision por aquí. Custom Vision te da, y es lo que me gusta a mí también, un montón de opciones, un montón de opciones para exportar. Una vez que tienes un modelo entrenado en Custom Vision.ai, lo puedes exportar a Docker, lo puedes exportar a TensorFlow, lo puedes exportar a un montón de cosas. Vamos aquí, por ejemplo, a este de las ardillas. Este es un modelo que, esto parecido a lo de antes, montón de imágenes con ardillas, etcétera. Y en modelos ya entrenados, lo puedes exportar, por ejemplo, a Core ML, a TensorFlow, a Onyx, Docker y un par más. En machinelearning.net también puedes, sobre un modelo de machine learning, exportarlo a Onyx. Onyx es una especie de estándar que existe, que se puede utilizar en Linux, Windows, Mac, etcétera, en un montón de plataformas, modelo entrenado. Así que diferencias son menores. El proceso es el mismo: imágenes, tags, labels u objetos y entrenar. Cambia un poco dónde lo quieres utilizar. Lo bueno de esto, si lo entrenas aquí, que ya lo tienes disponible con 2 clics, por ejemplo, en una web API, que es súper, súper práctico. No sé si eso responde un poco, Lautaro, lo que preguntabas. Esperemos que sí. Pablo también te dice muy buena charla. Como no, no. Gracias, Pablito. Un gusto. Y bueno, dejamos un espacio para ver si hay un poco más de preguntas. Si no, Bruno, tengo yo alguna información que proveer. Sí, La sí. primera es, nos preguntaban sobre las camisas. Ahí les va el link. Perfecto. En bonfire.com. .net, guión net, guión run, ahí las van a poder encontrar. Mira, dice Lautaro, sí, responde muy bien toda esa información, perfecto. Freddy, Hey. creo que por ahí también lo estamos platicando con él para tenerlo próximamente en latino, siempre aprendiendo del buen maestro Bruno, muchas gracias. Un grande Freddy y veo que tenés un montón de gente súper buena. Voy a tener que buquearme los sábados a la mañana para estar también por aquí. Definitivamente es. De hecho, quería platicarles, próximo fin de semana vamos a tener a Luis. Nos va a estar platicando, ahorita les digo sobre qué, pues no tengo. Sobre cómo utilizar.
Ya. Twilio para integrar WhatsApp a nuestras aplicaciones.net. Entonces nos va a estar platicando la próxima semana. Pero el comentario que tenía es, vamos a estar celebrando 2 años de existencia de LatinoNet, 2 años en los que hemos estado teniendo pláticas semanales, donde vamos a estar platicando sobre las diferentes plataformas, y también permítanme compartirles esa información, en las que estamos presentes en LatinoNet. Ténganme un poquito de paciencia, solamente tengo un monitor el día de hoy. El día de hoy me sacaron, tenemos visita en casa, entonces mi escritorio se convierte en cuarto de visitas, entonces me sacan de la casa. Hoy estoy en el jardín. La verdad es que está muy agradable. Un poquito de frío, pero muy agradable. Pero bueno, ahí estamos en el Discord. Déjenme, les muestro. Estamos en Discord, donde nos pueden encontrar. También tenemos nuestro Twitter. Ahí está, Twitter. Tenemos el Meetup. Otra vez, una disculpa. La API nos jugó una mala pasada por ahí y los horarios estaban un poco mal. Ya están corregidos. Entonces, bueno. El del próximo sábado ya está corregido y el de dentro de 2 semanas todavía Lautaro va a estar trabajando con él, con la API, para hacer algunos cambios. Nos pidió que lo dejáramos erróneo para que él pudiera, con la aplicación que está generando, se actualice. Entonces, bueno, ahí está el Meetup. Nuestro canal de YouTube, recordarles, estábamos trabajando con Conosur. También eres conocido, ¿no?, de la gente de Conosur. Sí, de Ivana, Pablo, exactamente, sí, gran equipo. Gran equipo. Estábamos en la plataforma, en el canal de YouTube de Conosur. Ya regresamos al canal de LatinoNet. Por favor, les agradecemos. Si creen que nuestro trabajo que estamos haciendo, que se suscriban. Eso nos ayuda a conocer a quién nos está visitando. Además de que a ustedes les llega una notificación de los webinars que estamos llevando todos los sábados. Y por último, nuestro grupo de Facebook. Por ahí debe de entrar. Y ahí está. Y entre toda esa información por ahí, déjenme ver. Hubo varios comentarios. No sé si... Ups. Si hay preguntas, voy a tratar de ir yendo uno por uno. Freddy dice... Un honor esas palabras, maestro. Muchas gracias. Es comentario para ti, Bruno. Lautaro me ayudaba con que iba a hablar de Twilio. Sí, ya lo detecté. Frank González dice, SB, ¿a qué se referirá con SB? ¿Sabrás, Bruno? Súper bien. No sé. Y luego dice Freddy, efectos del home office. Sí, correcto. El día de hoy me quedé sin escritorio, entonces me tuve que salir. No me dan un ambiente de testing. Ah, sí, de Meetup. Está hablando que no le dan un ambiente de testing para hacer esas pruebas. Y dice Carlos Iván, muchas gracias. Muy interesante la plática de hoy. No veo preguntas, Bruno. Te agradezco muchísimo la plática. No sé si quieras terminar algo, remencionar otra vez el esfuerzo de Reactor. No, sí, os invito a que si... A ver, buscad Reactor... .com. Vais a ver muchas caras conocidas también por ahí. Varios de los que están aquí ya han pasado y van a pasar por ahí. Para mí es una oportunidad de que si queréis hacerlo con la comunidad, yo como comentaba, soy facilitador. Yo trato de, si necesitáis algo o lo que sea, ayudaros. Y la principal punto donde me pueden contactar a mí es en Twitter, en @elbruno, es donde estoy, en donde literalmente leí el mensaje hoy de Jorge, te conectas y yo, oh my god. Digo, que estaba tan tranquilo, digo, cierto, que bueno, cierto, ha pasado algo, me he equivocado, así que es donde trato de estar. Y de nuevo, para lo que puedo ayudar, de lo que sea, lo del ambiente de testing, pensé que decías de Twilio, Lautaro te iba a decir que en Twilio te podía ayudar en algo, Meetup, no tengo ni idea. Déjame que pregunte, porque nosotros también tenemos todo automatizado la publicación. Me está entrando miedo a ver si estamos publicando también. De hecho, sí. Con algunas horas que no corresponden, pero si hay algo a nivel comunidad que piensan que podemos ayudar, yo encantado de ayudar a LatinoNet, a Conosur, a la que sea, desde Microsoft y de Reactor.
Por ahí voy a estar presente en Reactor. Bruno me invitó, entonces por ahí voy a estar platicando. Sobre sí, no me acuerdo del día. No me acuerdo bien qué día es era. Es hasta el próximo mes, creo, ¿eh? Entonces, es en abril, sí. Esa es otra, que tenemos mucha gente. En Latinoamérica parece que no, pero hay un montón de gente que saben un montón, son súper potentes, etc. Y, a ver, acá tengo el calendario del Reactor y en abril... Estoy abriendo yo también mi Outlook para ver si lo detecto rápidamente. Este era el tuyo, sí, el 18. Sí, Azure Function, vamos a estar hablando de in-process y in-process y isolated process para Azure Functions. Lautaro, exactamente. Nada más que va a estar en inglés esa, ¿verdad? Entonces, Lautaro, creo que tienes un mes para aprender inglés para que entiendas de lo que estábamos platicando el día de ayer. Lautaro está haciendo el ejercicio de hacer código en línea, prende el Twilio. Y ayer estuvimos ahí discutiendo sobre ese tema precisamente de las Azure Functions. Sí, yo también abro la puerta que si quieren que también las hagamos en español, las hacemos en español. Yo trato de tener un balance entre mitad y mitad, porque bueno, estoy en Canadá. Esta misma plática ya la tuve con Jean en Reactor. Con Jean, bueno. Reactor San Francisco. Exactamente. Ahí tenemos que ver básicamente cómo... Tratamos de estar donde está la gente. Si vemos con mucha gente interesada también en esto en español, yo encantado de ayudar para que sea posible. Doble trabajo para ti. Oh, lo siento, Jorge, doble trabajo para ti, pero tratar de llegar a todo. Yo encantado de la vida, yo encantado de la vida cuando necesites. Y creo, y es el comentario, Bruno, acérquense un poco más a la comunidad en latino. Estamos haciendo un esfuerzo grandísimo, estamos trabajando muchísimo con diferentes comunidades. Ya lo hacía en su comentario el día de ayer en su viernes de café o algo así, que te están hablando un poco más, que ayer tuvieron a esta... ¡Ay, se me fue el nombre! A Erika. Personajísimo Erika. Bueno, comentarles y decirles que en latino se está haciendo muchísimo creación de contenido. Muchas comunidades, tenemos a Latino, a Latinonet, tenemos a Conosur, tenemos a Comunidad Xamarin con Luis, tenemos a El Camino Dev con Héctor, tenemos a Comunidad Avanet con Miguel, muchísimas otras comunidades. También tenemos a Daniel y a Verónica, muchísimas comunidades, mucho esfuerzo, y creo que es un buen espacio el que está abriendo Reactor, donde estoy seguro que muchos de nosotros vamos a querer contribuir en ese espacio. Por ejemplo, y para dejar el último plug, si quieren, una de las cosas que más pidieron que hagamos es tener sesiones para ayudar a la gente a certificarse, por ejemplo, en el AZ900, que es el punto de entrada a Azure, y después de darle muchas vueltas, logramos tener soporte de todo lo que es la parte de Learn Live, que por lo general hacen esto en inglés, para hacerlo en español. Y, por ejemplo, a partir de mañana a las 6 de la tarde, hora de Toronto, hora de Costa Este, durante 6 semanas vamos a hacer un review de todos los módulos que se ven en el AZ900, bueno, de la mayoría de los contenidos de AZ900, y va a ser un esfuerzo entre WIN, que es la Cloud Advocate de Nueva York, yo mismo y José Luis, un MVP que está en Suiza ahora, España, donde vamos a empezar a ver, hacer un repaso abierto a todo el mundo de, oh, mi Dios, tenemos que cambiar el link acá, de aspectos básicos de Azure. Esto es inicio para Azure, porque cuando hicimos una encuesta de la comunidad, que era lo que más querían, salió en el top 1, ayuda para el AZ900. Que sí que hay un montón de contenido, etcétera. Hey, cuando terminamos esto, si vemos que la gente quiere contenidos para React, contenidos para... De nuevo, yo estoy aquí, estamos para ayudar, y si no lo hacemos nosotros, trataremos de contactar a Jorge o a otras comunidades que son las expertas en esos temas, y ayudamos para que den este tipo de cosas. Excelente. Bueno, Bruno, no veo más preguntas, no veo comentarios. Lautaro me estuvo ayudando con esas de las comunidades. Tenemos a Avanet, tenemos a DevTeam, muchas comunidades. Organizamos el Global Azure Latinoamérica, el .NET Conf de Latinoamérica. Han estado, los últimos 2 años han sido años excepcionales, y eso a nivel de comunidades en Latinoamérica nos ha ayudado a hacer una unión muy, muy enriquecedora.
En fin, Bruno, te agradezco infinitamente el que te hayas dado la oportunidad. Te ofrezco una disculpa por la confusión de horario. Y estamos en contacto para futuras colaboraciones en los diferentes lugares donde nos encontramos. Perfecto, muchas gracias. Saludos a todos y que disfruten el fin de semana. Excelente. Les agradecemos muchísimo a la gente que nos visitó el día de hoy. Recordarles, próximo sábado tenemos a Luis hablándonos de cómo integrar Twilio con WhatsApp para nuestras aplicaciones.net. Sin más, nos despedimos y les agradecemos. Muchas gracias. Bye.